Pero muy buenos días. No me había acomodado el micrófono, la verdad, antes de hacer el truco mágico de quitar la música. Muy buenos días. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito. El círculo de lectura, donde vamos a terminar leyendo, donde vamos a continuar leyendo. Ensayos de la lectura. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. No sé por qué voy a desabotonarme. No sé por qué siempre lo confundo con ensayo sobre la lectura, fíjate. La palabra ensayo me gusta mucho. El realizar ensayos me gusta mucho. Estoy un poquito agripado, disculparán el exceso de mucosidad en mi tracto respiratorio. Pero pues ya saben cómo son las gripas aquí en este país. La verdad es que vivo en un lugar donde hace mucho frío en las noches y mucho calor en los días. Entonces, pues ya saben los cambios de clima y esas cosas. Pero bueno, sin más por el momento, ni preámbulos, que realmente no te interesan. Vamos a terminar de leer a José Saramago. O bueno, vamos a hacer este capítulo porque, la neta, este güey se hace unos chonchos, mira. Vamos a ver de a cómo nos va. Salvo el polvo doméstico, que aprovechaba la ausencia de las familias para ir cubriendo suavemente la superficie de los muebles. Y digamos, a propósito, que esa es la única ocasión que se tiene para descansar, sin agitaciones, ni zarandeos de paños o aspiradores, sin carreras de niños que desencadenan torbellinos atmosféricos a su paso. La casa estaba limpia. Y el desorden era solo el esperar cuando uno tuvo que salir precipitadamente. Aún así, mientras aquel día esperaban las llamadas del ministerio del hospital, la mujer del médico, con un espíritu de providencia, semejante al que se lleva a la gente sensata a resolver un día en vida de sus asuntos, para que después de la muerte no haya que recurrir a arreglos violentos, lavó los platos, hizo la cama, ordenó el cuarto del baño. No quedó lo que se dice una perfección, pero realmente hubiera sido cruel exigirle más, con aquellas manos temblando y con los ojos arrasados en lágrimas. Fue, pues, una especie de paraíso donde llegaron los peregrinos. Y tan fuerte resultó esta impresión que, sin violentar demasiado el rigor del término, la podríamos llamar trascendental, que se detuvieron a la entrada, como paralizados por el inesperado olor a casa. Y era simplemente el olor de una casa cerrada. En otro tiempo habríamos corrido a abrir las ventanas para airear, diríamos, pero hoy, bueno, tenerlos cafeteadas para que la podredumbre de fuera no pueda entrar. La mujer del primer ciego dijo: te lo vamos a poner todo perdido. Y tenía razón. Si entrasen con aquellos zapatos cubiertos de cieno y mierda, en un instante el paraíso se convertiría en infierno. Segundo lugar este, conforme afirman las autoridades, es que en el que hedor pudrido, nauseabundo, pestilente, fétido, es el mayor castigo que tienen que soportar las almas condenadas. No las tenazas ardientes, los calderos de pez hirviendo y otros artefactos de forja y cocina. Desde épocas inmemoriales, la costumbre de las almas era decir, de casa era decir, entrad, entrad, no os preocupéis, lo que se ensucia ya se limpiará. Pero esta, tanto ella como sus invitados, saben de dónde vienen. Saben que en el mundo en el que viven, lo que está sucio acabará ensuciándose mucho más, y por eso les pide y agradece que se descalcen en el rellano. Cierto es que tampoco los pies están limpios, pero no hay comparación. Las toallas y las sábanas de la chica de las gafas oscuras sirvieron de algo. Se llevaron lo peor. Entraron, pues, descalzos. La mujer del médico buscó y encontró una bolsa grande de plástico en la que metió todos los zapatos, a la espera de una limpieza en forma. No sabía ni cómo ni cuándo. Después los llevó a la terraza. El aire de fuera no va a empeorar por eso. El cielo empezaba a oscurecerse. Había nubes cargadas. Ojalá llueva, pensó. Con una idea clara de lo que era preciso hacer, volvió junto a sus compañeros. Estaban en la sala, quietos, de pie, a pesar de estar tan cansados. No se habían atrevido a buscar un asiento. Solo el médico recorría vagamente los muebles con las manos. Dejaba señales en la superficie. Era
Era la primera limpieza que empezaba. Algo de este polvo va ya agarrado a la punta de los dedos. La mujer del médico dijo: desnudaos todos. No podemos quedarnos como estamos. Nuestras ropas están casi tan sucias como los zapatos. Desnudarnos, preguntó el primer ciego. Aquí, unos delante de otros. No me parece bien. Si queréis, os dejo a cada uno en una parte de la casa, respondió irónicamente la mujer. Así no habrá vergüenzas. Yo me arreglo aquí mismo, dijo la mujer del primer ciego. Solo tú me puedes ver, y además, no olvido que me viste peor que desnuda. Mi marido es quien tiene débil la memoria. No sé qué interés tengas en recordar cosas desagradables que ya hayan pasado, rezongó el primer ciego. Si fueses mujer y hubieses estado donde nosotros estuvimos, pensarías de otra manera, dijo la chica de las gafas oscuras mientras empezaba a desnudar al niño estrábico. El miedo. El médico y el viejo de la venda negra ya estaban desnudos, de cintura para arriba. Ahora se estaban quitando los pantalones. El viejo de la venda negra le dijo al médico que estaba a su lado: déjame apoyarme en ti para sacar los pantalones. Estaban tan ridículos, los pobres dando saltitos, que hasta daban ganas de llorar. El médico perdió el equilibrio. Arrastró en su caída al viejo de la venda negra. Afortunadamente, ambos tomaron la cosa a risa. Y ahora, causaba ternura verlos ahí con sus cuerpos maculados por todas las suciedades posibles. Los sexos como empastados. Pelos blancos, pelos negros. En esto acaba la respetabilidad de una edad avanzada y una profesión tan meritoria. La mujer del médico les ayudó a levantarse. Dentro de poco estará todo oscuro. Nadie tendrá motivo para sentirse avergonzado. ¿Habrá velas en casa?, se preguntó. La respuesta fue recordar que tenían en casa dos reliquias de la iluminación: un antiguo candil de aceite con tres picos y una vieja lámpara de petróleo, de las de chimenea de vidrio. Pero hoy este candil servirá. Aceite tengo, la mecha se improvisa. Mañana iré a buscar petróleo por las droguerías. Sería mucho más fácil encontrar petróleo que buscar una lata de conservas, sobre todo si no la busco en las droguerías, pensó, sorprendiéndose a sí misma por ser capaz aún en esta situación de bromear. La chica de las gafas oscuras se estaba desnudando lentamente, de una manera que parecía que iba a quedarle siempre, por mucha ropa que se quitase, una última pieza cubriéndola. No se entiende a qué viene ahora este recato, pero si la mujer del médico estuviera más cerca, vería cómo se está ruborizando su cara, pese a la suciedad. Que entienda a las mujeres quien pueda. A una le han llegado de repente los pudores tras haber andado acostándose con hombres a los que apenas conocía. La otra sabemos que sería muy capaz de decirle al oído con toda la tranquilidad del mundo: no tengas vergüenza, él no te puede ver. Se refería a su propio marido. Claro, no olvidemos cómo él fue a tentarla a su cama y ella no lo recusó. Son mujeres, quien las entienda, que las compre. Aunque quizá la razón sea otra. Aquí hay dos hombres desnudos más y uno de ellos la recibió en su cama. La mujer del médico recogió las ropas de los que habían quedado en el suelo: pantalones, calzoncillos, camisas, una chaqueta, camisetas, alguna ropa interior pegajosa de inmundicia. A esta, ni un mes de remojo en el barreno la devolvería a la limpieza. Hizo un brazado con todo. Quedaos aquí, dijo, ya vuelvo. Llevó la ropa a la terraza como había hecho con los zapatos. Allí a su vez se desnudó, contemplando la ciudad negra bajo el cielo pesado, ni una pálida luz en las ventanas, ni un reflejo desmayado en las fachadas. Lo que estaba ante ella no era una ciudad, una extensa masa de alquitrán que al enfriarse se habría moldeado a sí misma en forma de casas, tejados, chimeneas, todo muerto, todo apagado. Apareció en la terraza el perro de las lágrimas, inquieto, pero ahora no había llanto que enjuagar. La desesperación era toda por dentro, los ojos estaban secos. La mujer del médico sintió frío. Se acordó de los otros ahí, en medio de la sala, desnudos, esperando no sabrían qué. Entró. Se habían convertido en simples siluetas sin sexo, manchas imprecisas, sombras, perdiéndose en la sombra. Pero para ellos, no, pensó. Ellos se diluyen en la luz, que los rodea. Es la luz lo que no les deja ver. Voy a encender una luz, dijo. En ese momento, estoy casi tan ciega como vosotros. ¿Hay electricidad?, preguntó el niño estrábico. No, voy a encender un candil de aceite. ¿Qué es un candil?, volvió a preguntar el niño. Y seguramente varios millennials que nos están escuchando, digo varios centennials que nos están escuchando. Luego te lo digo. Buscó en una de las bolsas de plástico una caja de fósforos, fue a la cocina. Sabía dónde guardaba el aceite. Me perdí. Ah, no necesitaba mucho.
rasgó un paño de secar la vasija. Con una tira hizo una mecha. Luego volvió a la sala donde estaba el candil. Iba a ser útil por primera vez desde que lo fabricaron. Al principio no parecía que este fuera su destino, pero ninguno de nosotros, candiles, perros o humanos, sabe al principio todo aquello para lo que venimos al mundo. Lo voy a repetir. Al principio no parecía que este fuera su destino, pero ninguno de nosotros, candiles, perros o humanos, sabe al principio todo aquello para lo que venimos al mundo. Una tras otra sobre los picos del candil se encendieron trémulas, tres almendras luminosas que de vez en cuando se estiraban hasta parecer que la parte superior de las llamas iría a perderse en el aire. Después se recogían sobre sí mismas, como se pierde. What? Se recogían sobre sí mismas, como si se volvieran densas, sólidas. Unas pequeñas piedras de luz. La mujer del médico dijo: ahora ya veo. Voy a buscaros ropa limpia. Pero nosotros estamos sucios, dijo la chica de las gafas oscuras. Tanto ella como la mujer del primer ciego se tapaban con las manos el pecho y el pubis. No es por mí, pensó la mujer del médico. Es porque la luz del candil las está mirando. Luego dijo: mejor será tener ropa limpia en el cuerpo sucio que llevar ropa sucia en el cuerpo limpio. Cogió el candil y fue a rebuscar en los cajones de la cómoda, en los roperos. Al cabo de unos minutos volvió. Traía pijamas, batas, faldas, blusas, vestidos, calzoncillos, camisetas, lo que fuera necesario para cubrir con decencia a 7 personas. Verdad es que no todas eran de la misma estatura, pero de delgadez parecían gemelas. La mujer del médico los ayudó a vestirse. El niño estrábico se puso unos pantalones del médico, de esos que llevan a la playa y al campo, que nos reconvierten a todos en niños. Ahora ya podemos sentarnos, suspiró la mujer del primer ciego. Guíanos, por favor. No sabemos por dónde ponernos. ¡Tirín! La sala es igual a todas las salas. Tiene una mesita en el centro. Alrededor hay sofás que bastan para todos. En este se sientan el médico y su mujer, y con ellos el viejo de la venda negra. En aquel, la chica de las gafas oscuras y el niño estrábico. En el otro, la mujer del primer ciego y el primer ciego están exhaustos. El niño se ha quedado dormido con la cabeza en el regazo de la chica de las gafas oscuras. Ya no se acuerda del candil. Pasó así una hora. Aquello era como una felicidad. Bajo la luz suavísima, los rostros mugrientos parecían limpios. Brillaban los ojos de los que no dormían. El primer ciego buscó la mano de su mujer y la retuvo con la suya. Gestos como este indican hasta qué punto el descanso del cuerpo puede contribuir a la armonía de los espíritus. Dijo entonces la mujer del médico: dentro de poco comeremos algo, pero antes tendríamos que ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a vivir aquí, tranquilos. No voy a repetiros el discurso del altavoz, pero hay espacios suficientes. Tenemos 2 dormitorios que serán para los matrimonios. En esta sala pueden dormir los demás, cada uno en un sofá. Mañana saldré a buscar comida. Se está acabando la que tenemos. Sería conveniente usar uno de vosotros que fuera conmigo, para ayudarme a traer las cosas, pero también para empezar a aprender los caminos de casa, para reconocer las esquinas. Un día puedo ponerme enferma o quedarme ciega yo también. Estoy siempre esperando que esto ocurra. ¡Cálmate! Entonces, tendré que aprender de vosotros. Otra cosa, para la necesidad de saber un cubo en la terraza. Sé que no es agradable ir ahí fuera, con la lluvia que ha caído y el frío que hace. Pero siempre es mejor eso que llenar la casa de malos olores. No olvidemos lo que fue nuestra vida durante el tiempo en el que estuvimos internados. Bajamos todos los escalones de la indignidad, todos, hasta la abyección. Y aunque de manera diferente, podría ocurrir lo mismo aquí. Entonces, teníamos la disculpa de la eyección de los de afuera. Ahora no. Ahora somos todos iguales ante el bien y el mal. Por favor, no me preguntéis qué es el bien y qué es el mal. Lo sabíamos cada vez que actuábamos en el tiempo en el que la ceguera era una excepción. Lo cierto y lo equivocado son solo modos diferentes de entender nuestra relación con los demás, no la que tenemos con nosotros mismos. En esa no hay que confiar. Perdonadme el sermón. Es que no sabéis, no podéis saber lo que es tener ojos en un mundo de ciegos. No soy reina, no soy simplemente la que ha nacido para ver el horror. Nosotros lo sentís, yo lo siento, y además lo veo. Y ahora, punto final. Se acabó el sermón, vamos a comer. Nadie hizo preguntas. El médico dijo: si alguna vez vuelvo a tener ojos, miraré verdaderamente a los ojos de los demás, como si estuviera viéndoles el alma. ¿El alma?, preguntó el viejo de la venda negra. ¿O el espíritu? El hombre es igual. Fue entonces cuando, sorprendentemente, si tenemos en cuenta que se trata de una persona que no ha hecho estudios avanzados, la chica de las gafas oscuras dijo:
Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Chiquitipam. Después de darle de comer a la Trudy, oíla. La mujer del médico puso en la mesa un poco de la comida que quedaba. Después los ayudó a sentarse. Dijo, masticad despacio. Ayuda a engañar al estómago. El perro de las lágrimas no vino a pedir comida. Estaba habituado a ayunar. Además, habría pensado que no tenía derecho, después del banquete de la mañana, a quitar, por poca que fuese, la comida de la boca de la mujer que había llorado. Los otros no parecían tener para él mucha importancia. En medio de la mesa, el candil de tres picos, esperaba que la mujer del médico diera la explicación que había prometido. Ocurrió el final, cuando ya acababan de comer. Dame tus manos, dijo ella al niño estrábico. Luego, se las dio lentamente mientras iba diciendo, esto es la base, redonda como ves, y esto es la columna que sostiene la parte superior, que es el depósito de aceite. Aquí, cuidado, no te quemes, están los picos. 1, 2, 3. De ellos salen las mechas, unas tiritas de paño retorcido que chupan el aceite de adentro. Se les acerca una cerilla y arden hasta que el aceite se acaba. Son unas lucecillas débiles, pero lo suficiente para que las podamos ver. Yo no veo. Un día verás. Ese día te regalaré el candil. ¿De qué color es? ¿Has visto alguna vez una cosa de latón? No sé, no me acuerdo qué es el latón. El latón es amarillo. Ah, el niño estrábico reflexionó un poco. Ahora va a preguntar por su madre, pensó la mujer del médico, pero se equivocaba. El chiquillo solo dijo que quería agua, tenía mucha sed. Tendrás que esperar hasta mañana, no tenemos agua en casa. En ese mismo momento recuerdo que sí, que sí había agua, unos 5 litros o más de preciosa agua. El contenido intacto de la cisterna del retrete no podía ser peor que la que vivieron durante la cuarentena. Ciega en la oscuridad, fue al cuarto del baño. A tientas, levantó la tapa de la cisterna. No podía ver si realmente había agua. La había, se le dijeron los dedos. Buscó un vaso, lo sumergió. Lo llenó con todo cuidado. La civilización no había regresado a sus primitivas fuentes de sumersión. Cuando entró en la sala, todos seguían sentados en su sitio. Las llamas iluminaban los rostros, dirigidos hacia ellas. Era como si el candil estuviese diciéndoles, estoy aquí, vedme, aprovechaos, que esta luz no va a durar para siempre. La mujer del médico acercó el vaso a los labios del niño estrábico. Dijo, aquí tienes agua, bebe lentamente. Lentamente saboreala. Un vaso de agua es una maravilla. No hablaba para él, no hablaba para nadie. Simplemente comunicaba al mundo la maravilla de un vaso de agua. ¿Dónde la has encontrado? Es agua de lluvia, preguntó el marido. No, es de la cisterna. ¿Y no teníamos un garrafón de agua cuando nos fuimos? Preguntó él de nuevo. La mujer exclamó, sí, es verdad. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Un garrafón que estaba a medias y otro que ni lo habíamos empezado. ¡Qué alegría! No bebas, no bebas más. Esto se lo decía el niño. Vamos todos a beber agua pura. Se llevó esta vez el candil y fue a la cocina. Volvió con la garrafa. La luz entraba por el plástico y hacía centellar la hoja que tenía dentro. Colocó el recipiente en la mesa. Fue por vasos, los mejores que tenía, del cristal finísimo. Luego, lentamente, como si estuviese oficiando, un rito, los llenó. Al fin dijo, bebamos. Las manos ciegas buscaron y encontraron los vasos. Los alcanzaron temblando. Bebamos, repitió la mujer del médico. En el centro de la mesa, el candil era como un sol, rodeado de astros brillantes. Cuando posaron los vasos, la chica de las gafas oscuras y el viejo de la venda negra estaban llorando. Fue una noche inquieta, vagos al principio, imprecisos. Los sueños iban de durmiente en durmiente, cogían de aquí y de allá, se llevaban consigo nuevas memorias, nuevos secretos, nuevos deseos. Por eso, los dormidos suspiraban y murmuraban, este sueño no es mío, decían. Pero el sueño respondía, no conoces aún tus sueños. Fue así como la chica de las gafas oscuras se enteró de quién era el viejo de la venda negra que dormía a dos pasos. Y así también creyó que es el saber quién era ella. Solo lo creyó porque no bastó con que los sueños sean recíprocos para que sean iguales. Empezó a llover cuando María clareaba la mañana. El viento lanzó contra las ventanas un aguacero que resonó como 1000 látigos. La mujer del médico se despertó, abrió los ojos y murmuró, ¿cómo llueve? Luego volvió a cerrarlos.
En el dormitorio, seguía siendo noche profunda para dormir. No llegó a estar así ni un minuto. Despertó abruptamente con la idea de que tenía algo que hacer, pero sin comprender que la lluvia estaba diciéndole: levántate, que querría la lluvia. Despacio, para no despertar al marido, salió del cuarto, atravesó la sala de estar. Se detuvo un instante para mirar a los que dormían en los sofás. Luego, siguió por el pasillo hasta la cocina. Sobre esta parte de la casa caía la lluvia aún con más fuerza, empujada por el viento. Con la manga de la bata limpió los cristales empañados de la puerta y miró hacia afuera. El cielo era todo él, una sola nube. La lluvia caía a torrentes en el suelo de la terraza. Amontonadas estaban las ropas sucias que se habían quitado. Estaba la bolsa de plástico con los zapatos que había que lavar. Lavar. El último velo del sueño le abrió súbitamente. Era eso lo que tenía que hacer. Abrió la puerta de un paso de inmediato. La lluvia le empapó de la cabeza a los pies como si estuviese bajo una cascada. Tengo que aprovechar esta agua, pensó. Volvió a entrar en la cocina y, evitando en lo posible hacer cualquier ruido, empezó a reunirle brillos, cazos, palanganas, todo lo que pudiera recoger un poco de esta lluvia que caía del cielo a cántaros, en cortinas que el viento hacía oscilar, que el viento iba empujando sobre los tejados de la ciudad como una inmensa y rumorosa escoba. Lo sacó, disponiéndolos a lo largo de la terraza. Ahora tendría agua para lavar aquellas ropas inmundas, los zapatos asquerosos. Que no escampe, que no pare esta lluvia, murmuraba mientras buscaba en la cocina jabón, detergentes, estropajos, todo lo que sirviese para limpiar un poco de esta suciedad insoportable del alma. Del cuerpo, dijo, como para corregir el metafísico pensamiento. Después añadió: es igual. Entonces, como si solo pudiese ser la conclusión inevitable, la conciliación armónica entre lo que había dicho y lo que había pensado, se quitó de golpe la bata mojada y desnuda, recibiendo en el cuerpo unas veces la caricia, otras veces los latigazos de la lluvia, empezó a lavar la ropa al tiempo que se lavaba a sí misma. El ruido de las aguas la rodeaba, le impidió darse cuenta que ya no estaba sola. En la puerta de la terraza habían aparecido la chica de las gafas oscuras y la mujer del primer ciego. ¿Qué presentimientos, qué intuiciones, qué voces interiores las habían despertado? Es algo que no se sabe. Tampoco se sabe cómo consiguieron encontrar el camino hasta aquí. No vale la pena buscar ahora explicaciones. Las conjeturas son libres. Ayudadme, dijo la mujer del médico cuando las vio. ¿Cómo, si no vemos?, preguntó la mujer del primer ciego. Quitaos la ropa que lleváis puesta. Cuanta menos tengamos que secar después, mejor. Pero nosotras no vemos, repitió la mujer del primer ciego. Es igual, dijo la chica de las gafas oscuras. Haremos lo que podamos. Yo acabaré después, dijo la mujer del médico. Limpiaré lo que haya quedado sucio. Y ahora a trabajar, vamos. Somos la única mujer con dos ojos y seis manos que hay en el mundo. Tal vez en la casa de enfrente, detrás de aquellas ventanas cerradas, algunos ciegos hombres y mujeres en vela por la violencia de los golpes del agua, con la cara apoyada en los fríos cristales, recubriendo con el vaho de la respiración, el vaho de la noche. Recuerden el tiempo en el que así, tal como ahora están, veían caer la lluvia del cielo. No pueden imaginar que tienen tan cerca tres mujeres desnudas, desnudas como vieron al mundo. Parecen locas, deben estar locas. Personas en su sano juicio no se ponen a lavar en la terraza, expuestas a los reparos de la vecindad, y menos aún así. ¿Qué importa que estemos todos ciegos? Son cosas que no se deben de hacer. Santo Dios, cómo resbalaba el agua por ellas, cómo se escurre entre los senos, cómo se demora y pierde en la oscuridad del pubis, cómo, en fin, baña y envuelve los muslos. Tal vez hayamos pensado mal en ellas, injustamente. Tal vez no seamos capaces de ver lo más bello y más glorioso que haya acontecido alguna vez en la historia de la humanidad. Cae del suelo de la terraza una cascada de espuma. Ojalá yo pudiera ir con ella, cayendo interminablemente, limpio, purificado, desnudo. Solo Dios nos ve, dijo la mujer del primer ciego, que a pesar de los desengaños y de las contrariedades, mantiene firme la creencia de que Dios no es ciego. A lo que respondió la mujer del médico: ni siquiera él. El cielo está cubierto. Solo yo puedo vernos. ¿Estoy fea?, preguntó la chica de las gafas oscuras. Estás flaca y sucia. Fea no lo serás nunca. ¿Y yo?, preguntó la mujer del primer ciego. Sucia y flaca, como ella. No tan guapa, pero más que yo. Tú eres guapa, dijo la chica de las gafas oscuras. ¿Cómo puedes saberlo si nunca me viste? Soñé dos veces contigo. ¿Cuándo? La segunda fue esta noche. Estaba soñando con la casa porque te sentías muy segura y tranquila. Es natural, después de todo lo que hemos pasado. En tu sueño, yo era la casa. ¿Y cómo? Para verme, tenías que ponerme la cara. La inventaste. Yo también te veo guapa, y nunca he soñado contigo, dijo la mujer del primer ciego. Eso viene a demostrar que la ceguera es la providencia de los feos. Tú no eres fea. No, realmente no lo soy. Pero la edad. ¿Cuántos años tienes?, preguntó la chica de las gafas oscuras.
Me acerco a los 50, como mi madre. ¿Y ella? ¿Ella qué? Sigue siendo guapa. Lo más era antes. Es lo que nos pasa a todos. Siempre he sido más alguna vez. Tú nunca lo has sido tanto, dijo la mujer del primer ciego. Las palabras son así. Disimulan mucho. Se van juntando unas con otras. Parece como si no supieran a dónde quieren ir. Y de pronto, por culpa de dos o tres, o cuatro que salen de repente, simples en sí mismas, un pronombre personal, un adverbio, un verbo, un adjetivo, y ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente a la superficie de la piel y de los ojos, rompiendo la compostura de los sentimientos. A veces son los nervios que no pueden aguantar más. Han soportado mucho, lo soportaron todo. Era como si llevasen una armadura, decimos. La mujer del médico tiene nervios de acero, y resulta que también la mujer del médico está deshecha en lágrimas por obra de un pronombre personal, de un adverbio, de un verbo, de un adjetivo. Meras categorías gramaticales. Meros designativos, como lo están igualmente las dos mujeres. Las otras, pronombres indefinidos, también ellos llorosos, que se abrazan a las de la oración completa. Tres gracias desnudas bajo la lluvia que cae. Son momentos que no pueden durar eternamente. Hace más de una hora que estas mujeres están ahí, ya deben sentir frío. Tengo frío, ha dicho la chica de las gafas oscuras. Por la ropa ya no se puede hacer más. Los zapatos están de lo más limpio. Ahora es el momento de que se laven estas mujeres. Se enjabonan el pelo y la espalda unas a otras. Se ríen como solo reían las niñas que jugaban a la gallina ciega en el jardín, en el tiempo en el que no eran ciegas. Ha amanecido el día. El primer sol todavía se echa por encima del hombro del mundo antes de esconderse otra vez a las nubes. Sigue lloviendo, pero con menos fuerza. Las lavanderas entraron en la cocina. Se sentaron y se frotaron con las toallas que la mujer del médico trajo del armario del cuarto del baño. La piel les huele tanto detergente que el olor aturde. Pero así es la vida. Quien no tiene casa, quien no tiene can, casa con gato. El jabón se deshizo en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, en esta casa parece que hay de todo. ¿O será que saben hacer buen uso de lo que tienen? Al fin se vistieron. El paraíso era allá afuera, en la terraza. La bata de la mujer está empapada, pero ella se puso un vestido de ramajes y flores que llevaba años sin ponerse, que la convirtió en la más bonita de las tres. Cuando entraron en la sala de estar, la mujer del médico vio que el viejo de la venda negra estaba sentado en el sofá donde había dormido. Tenía la cabeza entre las manos, los dedos enredados, el pelo blanco, que aún le puebla las sienes y la nuca. Está inmóvil, tenso, como si quisiera retener los pensamientos, o al contrario, impedirles que sigan pensando. Los oyó entrar. Sabía de dónde venían, qué habían estado haciendo, cómo habían estado desnudas. Si sabía tanto, no era porque de repente recuperara la vista y paso a paso hubiera ido, como los otros viejos, a espiar. No a una Susana en el baño, sino a tres. Ciego, estaba. Ciego sigue. Solo se había asomado a la puerta de la cocina y desde ahí oyó lo que decían en la terraza. Las risas, el rumor de la lluvia y los golpes del agua. Respiró el olor a jabón. Luego se volvió a su sofá para pensar que aún existía vida en el mundo. Para preguntarse si alguna parte de esta vida sería para él. La mujer del médico dijo: las mujeres ya están limpias. Ahora les toca a los hombres. El viejo de la venda negra preguntó todavía. Preguntó: ¿llueve todavía? Sí, llueve. Y hay agua en los recipientes de la terraza. Entonces prefiero lavarme en el cuarto del baño, en la pila. Pronunciaba la palabra como si estuviera presentando su certificado de nacimiento, como si explicase. Soy del tiempo en el que no se decía bañera, sino pila, añadió. Si no te importa, claro. No quiero ensuciarte la casa. Prometo no escarcharte el suelo. En fin, haré lo posible. En este caso, te llevaré los ladrillos al cuarto del baño. Te ayudo, puedo llevarlo sola. Para algo podré servir, digo yo. No estoy inválido. Ven entonces. En la terraza, la mujer del médico eligió un lebrillo casi rebojante. Agárralo de ahí, le dijo al viejo de la venda negra, guiándole. Ahora, guiándole las manos. Ahora, levantaron el recipiente a pulso. Menos mal que me has ayudado. Yo sola no podría. ¿Pero no es el proverbio? ¿Qué proverbio? El trabajo de viejo es poco, pero quien lo desprecia es loco. Ese refrán no es así, lo sé. Donde dije viejo es niño. Donde se dice desprecia, dice desdeña. Pero los proverbios, si se quieren seguir diciendo lo mismo, porque es necesario decirlo, hay que adaptarlos a los tiempos. Eres un filósofo, qué idea. Solo soy un viejo. Echaron el agua en la bañera. La mujer del médico abrió un cajón, recordando que tenía una pastilla de jabón sin estrenar. Se la puso en la mano al viejo de la venda negra. Vas a oler a gloria, mejor que nosotras. Gasta todo el jabón que quieras, no te preocupes. Faltará comida, pero jabón hay de sobra por estos supermercados.
Gracias. Ten cuidado. No te resbales. Si quieres, llama a mi marido para que venga a ayudarte. No, prefiero lavarme solo. Como quieras, y aquí tienes. Fíjate, dame la mano. Una maquinilla de afeitar y una brocha, por si quieres reparte esas barbas. Gracias. La mujer del médico salió. El viejo de la venda negra se quitó la pijama que había tocado en suerte en la distribución de la ropa. Luego, con mucho cuidado, entró a la bañera. El agua estaba fría y era poca. No llegaba a tener un palmo de profundidad. Qué diferencia entre recibirla viva, cayendo del cielo a chorros, riendo como las tres mujeres, y este chapotear triste. Se arrodilló en el fondo de la bañera, aspiró hondo con las manos. En concha, se echó al pecho el primer golpe de agua, que casi le cortó la respiración. Se mojó entero, rápidamente para no tener tiempo de estremecerse. Luego, por orden, con método, empezó a enjabonarse, a frotarse enérgicamente, partiendo de los hombros, brazos, pecho, abdomen y el pubis, el sexo, la entrepierna. Estoy peor que un animal, pensó. Después los muslos flacos, hasta la corteza de suciedad que calzaba sus pies. Dejó quieta la espuma, para que la acción de la limpieza fuera más prolongada, y dijo, tengo que lavarme la cabeza. Y se llevó las manos atrás para desatar la venda. También necesitas un buen baño. Se sorprendió, se desprendió del parche y lo sumergió en el agua. Ahora sentía el cuerpo caliente y mojo. Se jabonó el pelo. Era un hombre de espuma, blanco, en medio de una inmensa ceguera blanca donde nadie lo podía encontrar. Si lo pensó, se engañaba. En ese momento sintió que unas manos le tocaban la espalda. Recogían la espuma de sus brazos del pecho, también, y luego se la dispersaban por la espalda suavemente, lentamente, como si no pudieran ver lo que hacía, tuviesen que prestar más atención al trabajo. Quiso preguntar quién eres, pero se le trapó la lengua. No fue capaz. Ahora sentía que el cuerpo estremecido, no del frío. Las manos seguían lavándolo suavemente. La mujer no dijo, soy la del médico, soy la del primer ciego, soy la chica de las gafas oscuras. Las manos acabaron su obra, se retiraron. Se oyó en el silencio un leve ruido de la puerta del cuarto que del baño al cerrarse. El viejo de la venda negra se quedó solo, arrodillado en la bañera, como si estuviese implorando una misericordia, temblando, temblando. ¿Quién habrá sido? Se preguntaba. La razón le decía que solo podía haber sido la mujer del médico. Ella es la que ve, ella es la que nos ha protegido, cuidado y alimentado. No sería extrañar que hubiese tenido también una discreta intención. Eso era lo que la razón le decía, pero él no creía en la razón. Continuaba temblando. No sabía si por la conmoción o por el frío. Buscó la venda en el fondo de la bañera. La frotó con fuerza. La escurrió. Se la puso. Y la tocó con el ojo tapado. Se sentía menos desnudo. Cuando entró en la sala de estar seco, oliendo jabón, la mujer del médico dijo, ya tenemos un hombre limpio y afeitado. Y luego, en el tono de quien acaba de recordar algo que debía de haber hecho y no hizo, te quedaste con la espalda por lavar. ¡Qué pena! El viejo de la venda negra no respondió. Solo pensó que había tenido razón al no creer en la razón. Lo poco que había para comer se lo dieron al niño estrábico. Los otros tendrían que esperar hasta la reposición de la despensa. Tenían en casa compotas, frutos secos, azúcar, algún resto de galletas, unas cuantas tostadas secas, pero estas reservas de otras que se les fuesen uniendo solo ocurrirían en caso de necesidad extrema. La comida cotidiana, la comida del día a día, tendría que ser ganada si por mala suerte regresaba a la expedición de manos vacías. Entonces sí, dos galletas para cada uno con una cucharilla de comporta. La hay de fresas y de melocotón. ¿Cuál preferís? Unas nueces también hay y un vaso de agua. Un lujo mientras dure. La mujer del primer ciego dijo que le gustaría ir también a la búsqueda de la comida. Tres no serían demasiados, incluso siendo ciegos. Dos de ellos podrían servir para cargar. Y además, si fuese posible, teniendo en cuenta que no estaban tan lejos, acercarse a su casa, ver si había sido ocupada, si sería gente conocida, por ejemplo. Vecinos a quienes les hubiera aumentado la familia, por llegarles del campo, parientes con la idea de salvarse de la epidemia de ceguera que hizo estragos en la aldea, sabiendo que en la ciudad hay siempre otros recursos. ¡Guau! ¡Claro que no, guácala, qué mentira! Salieron pues, los tres, trajeados con lo que en casa tenían de ropa de vestir. Que las otras, las recién lavadas, tendrán que esperar a que llegue el buen tiempo. El cielo continuaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Arrastrada por el agua, sobre todo en las calles en pendiente, la basura se había ido juntando en pequeños montones, dejando limpios amplios trozos de pavimento. Ojalá siga la lluvia, el sol. En esa situación, sería lo peor que podría ocurrirnos, dijo la mujer del médico. Podredumbre y malos olores tenemos ya de sobra. Lo notamos más porque estamos limpios, dijo la mujer del primer ciego. Y el marido se mostró de acuerdo, aunque sospechaba que se había resfriado con el baño de agua fría. Multitudes de ciegos en las calles aprovechaban que había escampado para buscar comida y satisfacer las necesidades excretorias, a las que todavía obligaban al poco comer y el poco beber.
Los perros andaban olfateando por todas partes. Descargaban en la basura, alguno llevaba en la boca una rata ahogada. Caso este rarísimo, que solo podía tener explicación en la abundancia extraordinaria de las últimas lluvias. Le sorprendió la inundación en un mal sitio. De nada le sirvió ser tan buena nadadora. El perro de las lágrimas no se mezcló con sus antiguos compañeros de pandilla y cacería. Su elección está hecha, pero no es animal para quedarse esperando a que lo alimente. Ya viene masticando sabe Dios qué. Esas montañas de basura encierran tesoros inimaginables. Todo consiste en buscar y revolver y encontrar. Buscar y revolver en la memoria ese ejercicio que también tendrían que hacer. Cuando la ocasión se presente, el primer ciego y su mujer, ahora que ya han aprendido de las cuatro esquinas, no las de la casa en que viven, que tiene mucho más, sino de las calles donde moran, las cuatro esquinas que serán sus cuatro puntos cardinales, a los ciegos no les interesa saber dónde está oriente u occidente, el norte o el sur. Lo que ellos quieren saber es que sus manos tanteantes les digan si van por el buen camino. Antiguamente, cuando aún eran pocos, solían llevar bastones blancos. El sonido de los continuos golpes en el suelo en las paredes era como una especie de cifra que identificando y reconociendo la ruta. Pero en estos días, hoy, ciegos todos, un bastón de esos, en medio del barullo general, sería por menos que inútil. Sin hablar ya de que, inmerso en su propia blancura, el cielo podría hasta dudar si llevaba algo en las manos. Los perros tienen, como se sabe, aparte de lo que llamamos instinto, otros medios de orientación. Cierto es que, por ser miopes, no se fían mucho de la vista, pero como llevan la nariz muy por delante de los ojos, llegan siempre a donde quieren. En este caso, por lo que puede ocurrir. El perro de las lágrimas alzó la puerta en los cuatro vientos principales. La brisa se encargará de guiarlo a casa si algún día se pierde. Mientras iban andando, la mujer del médico miraba a un lado y a otro de las calles, buscando tiendas de comestibles donde pudiera reabastecer la menguada despensa. La racia solo no era completa porque de algún modo que otro establecimiento todavía se podían encontrar judías o garbanzos en sacos. Son leguminosas que tardan mucho en cocerse. Y está el problema del agua y el combustible. Por eso, el crédito que tienen es escaso. No era la mujer del médico muy dada la manía de los proverbios. En todo caso, algo de esta ciencia le debía de haber quedado en la memoria. La prueba fue que llenó de habichuelas y garbanzos de las dos de las bolsas que llevaban. Guarda lo que no sirve y encontrarás lo que necesites, le había dicho su abuela. Al fin de cuentas, el agua en que le pusiera remojo serviría también para cocerlas, y las que quedasen en la cocedura habría dejado de ser agua para convertirse en caldo. No solo en la naturaleza, donde algunas veces no todo se pierde y algo se aprovecha. ¿Por qué cargaban con las bolsas de judías y garbanzos? Más lo que iban encontrando cuando aún tenían tanto que andar antes de llegar a la calle donde vivían el primer ciego y su mujer. ¿Que aquí van? Es pregunta, que solo podría salir de la boca de quien en la vida nunca ha sabido lo que es necesidad. La casa, aunque sea una piedra, había dicho aquella misma abuela de la mujer del médico. Pero le faltó añadir, aunque sea necesario dar la vuelta al mundo. Esa era la proeza que ellos estaban realizando. Ahora, iban a casa por el camino más largo. ¿Dónde estamos?, preguntó la mujer del primer ciego. Se lo dijo la mujer del médico. Para eso tenía ojos. Y él, aquí me quedé ciego. Es la esquina donde está el semáforo. Estamos justo en esa esquina. No quiero recordarme de lo que pasé. Encerrado en el coche sin ver. La gente gritando fuera y yo, desesperado, diciendo que estaba ciego. Hasta que vino aquel y me llevó a casa. Pobre hombre, dijo la mujer del primer ciego. Nunca más robará coches. Tanto nos cuesta la idea de que tenemos que morir, dijo la mujer del médico, que siempre buscamos disculpas para los muertos. Es como si anticipadamente estuviésemos pidiendo que nos disculpen cuando nos llegue a la vez. Todo esto me sigue pareciendo un sueño, dijo la mujer del primer ciego. Es como si soñase que estoy ciega. Cuando estaba en casa esperándote, también lo pensé, dijo el marido. La plaza donde el caso había sucedido quedó atrás. Subían ahora por unas calles estrechas, laberínticas. La mujer del médico apenas conoce estos parajes, pero el primer ciego no se pierde. Va orientándola, anuncia los nombres de las calles y dice, tenemos que doblar a la izquierda y luego a la derecha. Y al fin dijo, esta es nuestra casa. La casa está a la izquierda, más o menos hacia el medio. ¿Qué número es?, preguntó la mujer del médico. No se acordaba. Vaya, hombre, ahora no me acuerdo. Se me ha borrado de la memoria. Dijo, era un pésimo agüero. Si ni siquiera sabemos dónde vivimos, el sueño ocupando el lugar de la memoria. ¿A dónde iremos a parar por este camino? ¿A dónde vamos a parar? Por una mujer. Pero esta vez, el caso no era grave. Fue un acierto que la mujer del primer ciego se le ocurriera venir en esta excursión. Ya está diciendo el número de la casa.
No tuvieron que recurrir al primer ciego que estaba jactándose de que pudiera reconocer la puerta por la magia del tacto, como si tuviera una varita mágica. Un toque metal, otro toque madera. Con tres o cuatro, más llegaría el dibujo completo. No hay duda, esta es la puerta. Entraron la mujer del médico delante. ¿Qué piso es?, preguntó. El tercero, respondió el primer ciego. No andaba con la memoria tan flaca como parecía. Unas cosas se olvidaban, es la vida. Otras se recuerdan, por ejemplo. ¿Se acuerda de cuando ya ciego entró por esta puerta? ¿En qué piso vive?, le preguntó el hombre, que aún no le había robado el coche. Tercero, respondió. La diferencia es que ahora no suben en el ascensor. Van pisando los escalones invisibles de una escalera que es al mismo tiempo oscura y luminosa. Que hace falta la electricidad a quien no es ciego, o la luz del sol, o a un cabo de vela. Ahora los ojos de la mujer del médico han tenido tiempo de adaptarse a la penumbra. A medio camino, los que suben tropiezan con dos mujeres que bajan, ciegas, de los pisos de arriba, quizá del tercero. Nadie hizo preguntas. De hecho, los vecinos ya no son lo que eran antes. La puerta estaba cerrada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó la mujer del médico. Yo hablo, dijo el primer ciego. Llamaron una vez, dos veces, tres veces. No hay nadie, dijo. Uno de estos en el preciso momento en el que la puerta se abría. La tardanza no era de extrañar. Un ciego que está en el fondo de la casa no puede venir corriendo a atender a quien llama. ¿Quién es que desea?, preguntó el hombre que apareció. Tenía un aire seco, educado. Parecía una persona tratable, dijo el primer ciego. Yo viví en esta casa. Ah, fue la respuesta del otro. Después le preguntó. ¿Hay alguien más con usted? Mi mujer, y también una amiga nuestra. ¿Cómo puedo saber que esta es su casa? Es fácil, dijo la mujer del primer ciego. Le digo todo lo que hay allá adentro. El otro se quedó callado unos segundos. Luego dijo, entre. La mujer del médico se quedó atrás. Laina necesitaba aquí de guía. El ciego dijo, estoy solo. Los míos salieron a buscar comida, pero probablemente debería decir las mías. Pero no creo que sea apropiado. Hizo una pausa y añadió, aunque creo que tengo la obligación de saberlo. ¿Qué quiere decir?, preguntó la mujer del médico. Las mías de las que hablaba son mi mujer y mis dos hijas. Porque debería de saber si es o no propio usar el posesivo femenino. Soy escritor. Se supone que debemos de usar estas cosas. El primer ciego se sintió lisonjeado. Fíjense, un escritor instalado en mi casa. Entonces se le presentó la duda si sería de buena educación preguntarle cómo se llama. Quizá lo conozca de nombre. Incluso podría saber lo que he leído, lo que hubiera leído. Estaba en este balanceo entre la curiosidad y la discreción cuando la mujer del médico le hizo la pregunta discreta. ¿Cómo se llama? Los ciegos no necesitan su nombre. Yo estoy esa voz que tengo. Lo demás no es importante. Pero he escrito libros y estos libros llevan su nombre, dijo la mujer del médico. Ahora nadie los puede leer. Por tanto, es como si no existiese. El primer ciego creyó que el rumbo de la conservación se estaba alejando demasiado de la cuestión que más le interesaba. ¿Y cómo llego aquí? ¿Mi casa?, preguntó. Como muchos otros que no viven ya donde vivían, encontré mi casa ocupada por gente que no quiso saber de razones. Puede decirse que nos echaron por las escaleras abajo. ¿Está lejos de aquí su casa? No. ¿Hizo algún intento más de recuperarla?, preguntó la mujer del médico. Ahora es frecuente que las personas vayan de una casa a otra. Lo intenté dos veces. ¿Y seguían ahí? Sí. ¿Y qué piensa hacer ahora que sabe que esta casa es nuestra?, preguntó el primer ciego. ¿Va a echarnos como los otros lo hicieron con usted? No tengo edad ni fuerzas para hacerlo, y aunque las tuviese, no sería capaz de recurrir a procesos tan expeditivos como este. Un escritor acaba por tener en la vida la paciencia que necesito para escribir, o sea, que nos dejara la casa. Sí, si no encontramos otra solución. No veo qué solución más se podrá encontrar. La mujer del médico había adivinado cuál iba a ser la respuesta del escritor. Usted y su mujer, como la amiga que los acompaña, viven en una casa, supongo. Sí. Exactamente, es su casa. Está lejos. No se puede decir que esté lejos. Entonces, si me lo permiten, tengo una propuesta que hacerles. Diga, que continuemos como estamos. En este momento, ambos tenemos una casa donde vivir. Yo seguiría atento a lo que vaya pasando, como la mía. Si un día la encuentro libre, cambiaré ahí inmediatamente y usted hará lo mismo. Vendrá aquí con regularidad y cuando la encuentre vacía se traslada. No estoy seguro de que la idea le guste. No esperaba que le gustase, pero dudo que sea más agradable la única alternativa que queda. ¿Cuál es? Recuperar, en este mismo instante, la casa que les pertenece. Pero, siendo así nos iremos a vivir por ahí. No, eso ni pensarlo, intervino la mujer del primer ciego. Dejemos las cosas como están. A su tiempo, ya veremos. Se me acaba de ocurrir otra solución, dijo el escritor. ¿Cuál es?, preguntó el primer ciego. Que sigamos viviendo aquí como huéspedes suyos. La casa es suficiente para todos. No, dijo la mujer del primer ciego. Seguiremos como hasta ahora, viviendo con nuestra amiga.
No necesito preguntarte si estás de acuerdo, añadió dirigiéndose a la mujer del médico. Y yo necesito responderte. Les quedo muy agradecido a todos, dijo el escritor. La verdad es que siempre he pensado que en cualquier momento vendría alguien a reclamarnos la casa. Contentarse con lo que uno va teniendo es lo más natural cuando se está ciego, dijo la mujer del médico. ¿Cómo vivieron desde que empezó la epidemia? Salimos del internamiento hace 3 días. Ah, son de los que estuvieron en cuarentena. Sí, fue duro. Eso sería decir poco, fue horrible. Usted es escritor, tiene, como dijo hace poco, obligación de conocer las palabras. Sabe que los adjetivos no sirven para nada si una persona mata a otra, por ejemplo. Será mejor enunciarlo así y confiar que el horror del acto, por sí solo, fuese tan impactante que nos liberase de decir que fue horrible. Quiere decir que tenemos palabras de más. Quiero decir que tenemos sentimientos de menos. ¡Pum! O los tenemos, pero los dejamos de usar, las palabras que los expresan, y en consecuencia los perdemos. Me gustaría que me hablasen de cómo vinieron en la cuarentena, de cómo vivieron en la cuarentena. ¿Por qué? Soy escritor. Sería necesario haber estado ahí. Un escritor es como otra persona cualquiera. No puede saberlo todo ni puede vivirlo todo. Tiene que preguntar e imaginar. Un día quizá le cuente cómo fue aquello. Luego podrá escribir un libro. Estoy escribiéndolo. ¿Cómo? Si está ciego. Los ciegos también pueden escribir. Quiere decir que ha tenido tiempo de aprender el alfabeto braille. No conozco el alfabeto braille. Entonces, ¿cómo puede escribir? Preguntó el primer ciego. Voy a mostrárselo. Se levantó de la silla. Salió el minuto. Regresó. Llevaba en la mano una hoja de papel y un bolígrafo. Esta es la última página completa que ha escrito. No la podemos ver, dijo la mujer del médico. Tampoco yo, dijo el escritor. Entonces, ¿cómo puede escribir? Preguntó la mujer del médico. Mirando la hoja de papel, donde, en la penumbra de la sala, se distinguían las líneas muy apretadas sobrepuestas en algunos puntos. Por el tacto, respondió el escritor. No es difícil. Se colocó la hoja de papel sobre una superficie un poco blanda, por ejemplo, sobre las hojas de papel. Después, solo es escribir. Pero si no ve, dijo el primer ciego. El bolígrafo es un buen instrumento de trabajo para escritores ciegos. No sirve para darle a leer lo que hay escrito, pero sirve para saber dónde escribió. Basta con ir siguiendo el dedo a la depresión de la última línea escrita e ir dando así hasta la arista de la hoja. Calcular la distancia para la nueva línea y continuar es muy fácil. Notó que las líneas a veces se sobreponen, dijo la mujer del médico, cogiéndole delicadamente la mano de la hoja de papel. ¿Cómo lo sabe? Yo veo. ¿Ve? Recuperó la vista. ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntó el escritor nervioso. Supongo que soy la única persona que nunca la perdió. ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene para eso? No tengo ninguna explicación. Probablemente no lo hay. ¿Esto significa que ha visto todo lo que ha pasado? Vi lo que vi. No tuve más remedio. ¿Cuántas personas había en el lugar de la cuarentena? Cerca de 300. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Salimos solo hace 3 días, como le he dicho. Creo que yo fui el primero en quedarme ciego, dijo el primer ciego. Debió de ser horrible. Otra vez esa palabra, dijo la mujer del médico. Perdone, de repente me parece ridículo todo lo que he estado escribiendo desde que nos quedamos ciegos mi familia y yo. ¿De qué trata? De lo que hemos sufrido sobre nuestra vida. Cada uno debe hablar lo que sabe y de lo que no sepa, pregunto. Yo le pregunto a usted. Y yo le responderé pues no sé cuándo, un día. La mujer del médico tocó con la hoja de papel la mano del escritor. No le importa mostrarme dónde trabaja, lo que está escribiendo. Al contrario, venga conmigo. ¿Nosotros también podemos ir? Preguntó la mujer del primer ciego. La casa es suya, dijo el escritor. Yo solo estoy aquí de paso. En el dormitorio había una mesita y sobre ella una lámpara apagada. La luz turbia que entraba por la ventana dejaba ver. A la izquierda, unas hojas en blanco. Otras a la derecha, escritas en el centro, estaba una medio escribir. Había 2 bolígrafos nuevos, al lado de la lámpara. Aquí tienen, dijo el escritor. La mujer del médico preguntó. ¿Puedo? Sin esperar la respuesta, cogió las hojas en blanco. Serían unas 20. Pasó los ojos por aquella menuda caligrafía, por las líneas que subían y bajaban, por las palabras inscritas en la blancura del papel, grabadas en la ceguera. Estoy de paso, había dicho el escritor. Y estas eran las señales que iba dejando al pasar. La mujer del médico le posó la mano en el hombro y él, con sus 2 manos, la buscó. Se la llevó lentamente a sus labios. No se pierda, no se deje perder. Y eran palabras inspiradas, enigmáticas. No pareciera que vinieran al cuento. Cuando volvieron a casa, cargando alimentos suficientes para 3 días, la mujer del médico, intercalada con las excitadas explicaciones del primer ciego y de su mujer, contó lo que había ocurrido. Y por la noche, como tenía que ser, leyó para todos unas cuantas páginas de un libro que sacó de la biblioteca. El tema del libro no le interesaba al niño estrábico, que se quedó dormido al poco tiempo con la cabeza de regazo de la chica de las gafas oscuras y los pies sobre las piernas del viejo de la venda negra.
Bum, 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 bum. Bum, bum. Pasado 2 días. El médico dijo: me gustaría saber cómo está el consultorio. Ahora no servimos para nada, ni él ni yo. Pero puede que algún día volvamos a tener el uso de los ojos. Los aparatos deben de estar ahí, esperando. Vamos cuando quieras, dijo la mujer ahora mismo. Y podríamos aprovechar la salida para pasar por mi casa, si no os importa, dijo la chica de las gafas oscuras. No es que crea que hayan vuelto mis padres. Es solo por descargar la conciencia. Iremos también a tu casa, dijo la mujer del médico. Nadie más se quiso unir a la expedición de reconocimiento de los domicilios. El primer ciego y la mujer, porque ya lo sabían, lo que iban a encontrar. El viejo de la venda negra también lo sabía, aunque no por las mismas razones. El niño estrábico porque seguía sin recordar el nombre de la calle donde había vivido. El tiempo estaba claro. Parecía que se habían acabado las lluvias. Y el sol, aunque pálido, empezaba a sentirse en la piel. No sé cómo vamos a vivir si el calor aprieta, dijo el médico. Toda esa basura pudriéndose por ahí. Los animales muertos. Que también, quizá también personas. Debe de haber gente muerta en las casas. Lo malo es que no estemos organizados. Debería de haber una organización en cada casa, en cada calle, en cada barrio. Un gobierno, dijo la mujer. Una organización. El cuerpo también es un sistema organizado. Está vivo, mientras se mantiene organizado. La muerte no es más que el efecto de una desorganización. ¿Y cómo podría organizarse una sociedad de ciegos para que viva? Organizándose, organizarse ya es, en cierto modo, tener ojos. Quizá tengas razón, pero la experiencia de esta ceguera solo nos ha traído muerte y miseria. Mis ojos, como tus consultorios, no han servido para nada. Gracias a tus ojos estamos vivos. Creo que vamos a morir todos. Es cuestión de tiempo. Morir siempre es una cuestión de tiempo, dijo el médico. Pero morir solo porque se está ciego debe ser la peor manera de morir. Morimos de enfermedades, de accidentes, de casualidades. Y ahora moriremos también porque estamos ciegos. Quiero decir que moriremos de ceguera y cáncer, de ceguera y tuberculosis, de ceguera y sida, de ceguera e infarto. Las enfermedades podrán ser diferentes de persona a persona, pero lo que verdaderamente nos está matando ahora es la ceguera. No somos inmortales, no podemos escapar a la muerte, pero al menos deberíamos no ser ciegos, dijo la mujer del médico. ¿Cómo, si esta ceguera es concreta y real?, dijo el médico. No tengo la certeza, dijo la mujer. Ni yo, dijo la chica de las gafas oscuras. No tuvieron que forzar la puerta, la abrieron normalmente. La llave estaba en el llavero personal del médico. Las dejó en casa cuando fueron llevados a la cuarentena. Aquí está la sala de espera, dijo la mujer del médico. La sala donde yo estuve, dijo la chica de las gafas oscuras. El sueño continúa, pero no sé qué sueño es. Si el sueño de soñar que estuve aquel día soñando que estoy aquí ciega, o el sueño de haber estado siempre ciega y bien ir soñando al consultorio para curarme de una inflamación en los ojos, en las que no había ningún peligro de ceguera. La cuarentena no fue un sueño, dijo la mujer. Tampoco lo fue, no, como no lo fue la violación. Ni que yo apuñalara a un hombre, llevarme al gabinete. Podría llegar a solo, pero llévame tú, dijo el médico. La puerta estaba abierta. La mujer del médico dijo: está todo revuelto, papeles por el suelo, se han llevado a los cajones del fichero. Serán los del ministerio, para no perder el tiempo buscando, probablemente. Y los aparatos, por lo que se ve, parecen en orden. Menos mal, dijo el médico. Avanzó solo, con los brazos extendidos. Tocó la caja de las lentes, el oftalmoscopio, la mesa. Posó las manos en el cristal que la cubría, cubierto en polvo. Después, dijo, dirigiéndose a la chica de las gafas oscuras: comprendo lo que quieres decir cuando hablas de vivir un sueño. Se sentó a la mesa con una sonrisa triste e irónica, como si se dirigiera a alguien que estuviera ahí, delante de él. Pues no, doctor, lo siento mucho, pero su caso no tiene remedio. Si quiere que le dé un consejo, acójase al dicho antiguo. Tenían razón los que decían que la paciencia es buena para la vista. No nos haga sufrir, dijo la mujer. Perdona, perdona, tú también. Estamos en el lugar donde antes se hacían los milagros. Ahora ni siquiera tengo las pruebas de mis poderes mágicos. Se las llevaron todas. El único milagro a nuestro alcance es seguir viviendo. Paréntesis cultural. ¿Cómo han hecho pensar a la gente que necesita un papel para comprobar lo que vale? Cuando no hay nada más mentiroso y falso que eso.
Los únicos que necesitan un papel para comprobar lo que valen es lo que no tienen, los que no tienen nada aquí adentro. No nos hagas sufrir, dijo la mujer. Perdona, perdona, tú también. Estamos en el lugar donde antes hacían los milagros. Ahora, ni siquiera tengo pruebas de mis poderes mágicos. Se las llevaron todas. El único milagro a nuestro alcance es seguir viviendo, dijo la mujer. Amparar la fragilidad de la vida, un día tras otro. Como si fuera ella la ciega, la que no sabe a dónde ir. Y quizás sea así. Quizás realmente la vida no lo sea. Se entregó a nuestras manos tras habernos hecho inteligentes. Y a esto la hemos traído. Hablas como si también tú estuvieses ciega, dijo la chica de las gafas oscuras. En cierto modo, es verdad, estoy ciega de vuestra ceguera. Tal vez pudiese empezar a ver mejor si fuésemos más los que ven. Temo que seas como el testigo que anda buscando el tribunal al que fue convocado y no sabe por quién. Y donde te tendrá que declarar, no sabe qué, dijo el médico. El tiempo se está acabando, la pudredumbre se amontona, las enfermedades se encuentran puertas abiertas, el agua se agota, la comida se ha convertido en veneno. Sería esta mi principal declaración, dijo la mujer del médico. Y la segunda, preguntó la chica de las gafas oscuras. Abramos los ojos. No podemos, estamos ciegos, dijo el médico. Es una gran verdad, eso de que el peor ciego es el que no quiere ver. Pero yo quiero ver, dijo la chica de las gafas oscuras. No por eso vas a ver, la única diferencia es que dejarías de ser ser la peor ciega. Y ahora, vámonos, no hay nada más que ver aquí, dijo el médico. De camino a la casa de la chica de las gafas oscuras, atravesaron una gran plaza donde había grupos de ciegos escuchando los discursos de otros ciegos. A primera vista, ni unos ni otros parecían ciegos. Los que hablaban giraban la cara gesticularmente hacia los que oían. Los que oían dirigían la cara atenta a los que hablaban. Se proclamaban ahí, en el fin del mundo, la salvación penitencial, la visión del séptimo día, el advenimiento del ángel, la colisión cósmica, la extinción del sol, el espíritu de la tribu, la salvia de la mandrágora, el ungüento del tigre, la virtud del signo, la disciplina del viento, el perfume de la luna, la reivindicación de la tiniebla, el poder del conjuro, la marca del calcañar, la crucifixión de la rosa, la pureza de la linfa, la sangre del gato negro, la dormición de la sombra, la revuelta de las mareas, la lógica de la antropofagia, la castración sin dolor, el tatuaje divino, la ceguera voluntaria, el pensamiento convexo, el cóncavo, el plano, el vertical, el inclinado, el concentrado, el disperso, el huido, la ablación de las cuerdas vocales, la muerte de la palabra. Aquí no hay nadie que hable de organización, dijo la muerte del médico a su marido. Quizá la organización es en otra plaza, respondió él. Siguieron andando. Un poco más allá, dijo la mujer del médico, en el camino hay más muertes que de costumbre. Es nuestra resistencia lo que está llegando al fin. Se acaba el tiempo, se agota el agua, proliferan las enfermedades, la comida se convierte en veneno, lo dijiste tú antes, recordó el médico. ¿Quién sabe si entre estos muertos no estarán mis padres?, dijo la chica de las gafas oscuras. Y yo aquí, pasando a su lado y no los veo. Es una vieja costumbre la de humanidad, esa de pesar al lado de los muertos y no verlos, dijo la mujer del médico. La calle donde vivía la chica de las gafas oscuras parecía aún más abandonada. En la puerta de la casa estaba el cuerpo de una mujer, muerta, medio comida por los animales asilvestrados. Menos mal que hoy el perro de las lágrimas no quiso venir. Hubiera sido necesario disuadirlo de meter el diente en esta carroña. Es la vecina del primero, dijo la mujer del médico. ¿Quién? ¿Dónde? Preguntó el marido. Aquí mismo. La vecina del primer piso. Se nota el hedor. Pobre mujer, dijo la chica de las gafas oscuras. ¿Por qué habrá salido a la calle? Ella nunca lo hacía. Tal vez se dio cuenta de que estaba llegando la muerte. Quizá no haya podido soportar la idea de quedarse sola en casa, pudriéndose, dijo el médico. Ahora no podemos entrar, no tengo las llaves. Salvo que hayan vuelto tus padres y estén esperándote, dijo el médico. No lo creo. Tienes razón al no creerlo, dijo la mujer del médico. Las llaves están aquí, en la concavidad de la mano muerta, medio abierta, posada en el suelo. Aparecían brillantes, luminosas, unas llaves. Tal vez sean las de ella, dijo la chica de las gafas oscuras. No lo creo. No tenía ningún motivo para llevar sus llaves a donde pensaba morir. Pero yo, ciega como estoy, no las podría ver, si esa fue su idea, devolvérmelas para que pudiera entrar en casa. No sabemos qué pensamientos tuvo cuando decidió traerse las llaves.
Quizá pensó que recuperarías la vista. Quizá pensó que hubo algo poco natural, demasiado fácil, en la manera de movernos cuando estuvimos aquí. Quizá me haya oído decir en la escalera que estaba oscura, que apenas se podía ver, o nada de eso, solo delirio, demencia, como si, con la razón perdida, te hubiera encontrado la obsesión de entregarte las llaves. Lo único que sabemos es que la vida se le escapó al poner los pies fuera de casa. La mujer del médico recogió las llaves, las entregó a la chica de las gafas oscuras y luego preguntó: ¿y qué hacemos ahora? ¿Vamos a dejarla aquí? No podemos enterrarla en la calle. No tenemos con qué levantar los adoquines, dijo el médico. Atrás, en el huerto, habría que subirla hasta el segundo y luego bajarla por las escaleras de socorro. Es la única manera. ¿Tendremos fuerzas para tanto?, preguntó la chica de las gafas oscuras. La cuestión no es si tendremos fuerzas o no, si las tendremos. La cuestión es si vamos a permitirnos dejar aquí a esta mujer. Eso no, dijo el médico. Entonces habrá que sacar fuerzas de la flaqueza. Realmente la sacaron, pero fue un esfuerzo horroroso subir el cadáver por las escaleras, y no por lo que pesaba, ya de poco natural, y ahora aún menos después de lo que él se había beneficiado, de lo que se habían beneficiado los perros y gatos, sino porque el cuerpo estaba rígido, inflexible, costaba darle vuelta en las curvas de la estrecha escalera. En una ascensión tan corta, tuvieron que descansar 4 veces. Ni el ruido, ni las voces, ni el olor a descomposición hicieron aparecer en los rellanos a los otros moradores de la casa. Tal como pensaba, mis padres no están aquí, dijo la chica de las gafas oscuras. Cuando al fin llegaron a la puerta, estaban agotados y tenían aún que atravesar la casa hacia la parte trasera, bajar la escalera de socorro, pero ahí, con la ayuda de los santos, que siendo cuesta abajo cuiden todos, la carga se llevó mejor. Podrían dar con facilidad la vuelta a los rellanos al ser la escalera del cielo abierto. Solo hubo que tener cuidado en que no se les fuera de las manos el cuerpo de la pobre criatura. La caída lo dejaría sin remedio, por no hablar de los dolores, que después de la muerte son peores. El patio trasero estaba como una selva jamás explorada. Las últimas lluvias hicieron crecer abundantemente la hierba y las plantas bravas que trae el viento. No faltará comida fresca. Los conejos que andaban saltando por ahí, las gallinas se gobiernan incluso en el régimen de sequía. Estaban sentados en el suelo, jadeantes. El esfuerzo los había dejado baldos. Al lado, el cadáver descansaba con ellos, protegido por la mujer del médico, que ahuyentaba a las gallinas y los conejos. Estos, solo curiosos, con la nariz temblándoles. Ellas, ya con el pico en bayoneta, dispuestas a todo, dijo la mujer del médico. Antes de salir a la calle, se acordó de abrir la puerta de la conejera. No quiso que los animales murieran de hambre. Bien, cierto es que lo difícil de vivir con las no es vivir con las personas. Lo difícil es comprenderlas, dijo el médico. La chica de las gafas oscuras estaba limpiando las manos sucias con un puñado de hierbas que había arrancado. La culpa era suya, agarró el cadáver por donde no debía. Eso pasa por andar sin ojos, dijo el médico. Lo que necesitamos ahora es un azadón o una pala. Aquí se puede observar cómo el auténtico eterno retorno es el de las palabras. Ahora regresan estas, dichas por las mismas razones. Primero fue el hombre que robó el automóvil, ahora va a ser la vieja que restituyó las llaves. Después de enterrados, no se notarían la diferencia, salvo si alguna memoria las ha guardado. La mujer del médico subió a la casa de la chica de las gafas oscuras a poner una sábana limpia. Tuvo que elegir entre las que se encontraban menos sucias cuando bajó. Cuando bajó, estaban en banquete las gallinas. Los conejos solo mordisqueaban la hierba fresca. Cubierto y envuelto el cadáver, la mujer fue a buscar una pala o el asadón. Encontró ambas cosas en un cobertizo donde también había otras herramientas. Yo me ocupo de esto, dijo. La tierra estaba húmeda, secaba bien. Vosotros descansad. Escogí un sitio en el que no había raíces de esas, que hay que cortar de un con golpes sucesivos de asadón. Que nadie piense que es tarea fácil. Las raíces tienen sus mañas. Saben aprovechar la blandura de la tierra para esquivar el golpe y amortiguar el efecto mortífero de la guillotina. Ni la mujer del médico, ni el marido, ni la chica de las gafas oscuras, ella por estar entregada a su trabajo, ellos porque nada les servían los ojos, se dieron cuenta de la aparición de los ciegos en los balcones circundantes. No muchos, no en todos. Debía de haberlos atraído el ruido del asadón, que es inevitable hasta cuando la tierra blanda. Sin olvidar que hay siempre una piedrecilla escondida que responde con sonoridad al golpe. Eran hombres y mujeres. Parecían fluidos como espectros. Podían ser fantasmas asistiendo por curiosidad a un entierro, solo para recordar cómo había sido en su caso. La mujer del médico los vio, al fin, cuando terminada la tumba,
aplomó los riñones adoloridos y se llevó el brazo al frente para secar el sudor. Entonces, urgida por un impulso irresistible y sin haberlo pensado antes, gritó para aquellos ciegos y para todos los ciegos del mundo: «Resurgirá. Repárese en que no dijo resucitará. El caso no era para tanto, aunque el diccionario no esté ahí para afirmar, prometer o insinuar que se trata de perfectos y exactos sinónimos». Los ciegos se asustaron y se metieron en sus casas. No entendían por qué fue el dicho tal palabra. Además, no estaban preparados para una revelación así. Se veía que no frecuentaban la plaza de las anunciaciones mágicas, a cuya relación para quedar completa solo faltaba añadir la cabeza de la mantis y el suicidio del alacrán. El médico preguntó: «¿Por qué has dicho resurgirá? ¿Para quién hablabas?». «Para unos ciegos que aparecieron en los balcones. Me asusté y debo de haberles asustado. ¿Y por qué esa palabra? No lo sé. Apareció en mi cabeza. Y la dije. Solo te faltaba ir a predicar a la plaza por donde pasamos. Sí. Un sermón sobre el diente de conejo y el pico de gallina. Ven, ayúdame ahora. Por aquí es. Eso es. Coge los pies y yo la levanto por este lado. Cuidado, no te vayas a caer dentro de la fosa. Eso es. Así, bájala. Lentamente. Más, más. He hecho la fosa un poco honda para las gallinas. Cuando se ponen a escarbar nunca se sabe a dónde pueden llegar. Ya está. Se sirvió de la pala para llenar la fosa de tierra. La apretó. Compuso el montículo que siempre sobra con las... Que el montículo que sobra... Que siempre sobra de la tierra, que ha vuelto a la tierra. Compuso el montículo que siempre sobra de la tierra, que ha vuelto a la tierra. Como si nunca hubiera hecho otra cosa en su vida. Finalmente, arrancó una rama del rosal que crecía en un extremo del patio y la plantó en una base de la sepultura, del lado de la cabeza. ¿Resurgirá?, preguntó la chica de las gafas oscuras. Ella no, respondió la mujer del médico. Más necesidad tendrían los que están vivos de resurgir de sí mismos, y no lo hace. Estamos ya medio muertos, respondió el médico. Todavía estamos medio vivos, contestó la mujer. Guardó el alprendere, la pala y el asador. Echó un vistazo al patio trasero para asegurarse de que todo estaba en orden. ¿Qué orden?, se preguntó a sí misma. Y a sí misma se dio respuesta. El orden que quiera a los muertos en su lugar de muertos, y a los vivos en su lugar de vivos. Mientras, gallinas y conejos alimentan unos y se alimentan de otros. Me gustaría dejarles una señal, una advertencia cualquiera a mis padres, dijo la chica de las gafas oscuras. Solo para que sepan que estoy viva. No quiero matar tus ilusiones, dijo el médico, pero primero tendrían que encontrar la casa, y eso es poco probable. Piensa que nunca habríamos escogido llegar aquí si no tuviéramos a alguien que nos guíe. Tiene razón. Ni siquiera sé si están aún vivos. Pero si no les dejo una señal, cualquier cosa, me sentiré como si los hubiera abandonado. ¿Qué puede ser?, preguntó la mujer del médico. Algo que ellos puedan reconocer por el tacto, dijo la chica de las gafas oscuras. Lo malo es que ya no llevo nada de los otros tiempos en el cuerpo. La mujer del médico la miraba. Estaba sentada en el primer peldaño de la escalera, con las manos abandonadas en las rodillas. Angustiado su hermoso rostro, el pelo suelto sobre los hombros. Ya sé qué señal puedes dejarles, dijo. Subió rápidamente la escalera. Entró de nuevo en la casa y regresó con unas tijeras y un pedazo de cordel. ¿Qué idea es la tuya?, preguntó la chica de las gafas oscuras, inquieta, al sentir el rechinar de las tijeras cortándole el cabello. Si tus padres vuelven, encontrarán colgado del tirador de la puerta un mechón de pelo. ¿Quién iba a ser sino de su hija?, preguntó la mujer del médico. Me vas a hacer llorar, dijo la chica de las gafas oscuras, e inmediatamente rompió en lágrimas. Con la cabeza caída sobre los brazos cruzados en las rodillas, fue desahogando su pena, la añoranza, la conmoción, por la ocurrencia de la mujer del médico. Luego se dio cuenta, sin saber por qué caminos del sentimiento había llegado hasta ahí, de que también lloraba por la vieja del primero, la comedora de carne cruda, la bruja horrible, la que con su mano muerta le había restituido las llaves de su casa. Y entonces, la mujer del médico dijo: ¿Qué tiempos estos? Vemos cómo se invierte el orden de las cosas. Un símbolo que casi siempre fue de muerte se convierte en señal de vida. Hay manos capaces de estos. Hay manos capaces de esos y de mayores prodigios, dijo el médico. La necesidad puede mucho, querido hijo, dijo la mujer. Basta ya de filosofías y de traumaturgias. Démonos la mano y vamos a la vida. Fue la propia chica de las gafas oscuras quien colgó el tirador de la puerta del mechón de cabellos. ¿Crees que mis padres se darán cuenta?, preguntó el tirador. El tirador de la puerta es a la mano tendida de una casa, respondió la mujer del médico. Y con esta frase, de efecto, podríamos decir que dieron por terminada la visita.
Aquella noche hubo de nuevo lectura y audición. No tenían otra manera de distraerse. Lástima que el médico no fuese, por ejemplo, violinista aficionado. Qué dulces serenatas podrían oírse. Entonces, en este quinto piso, los vecinos dirían envidiosos. A eso se les va bien en la vida, o son unos inconscientes que creen que huir de su desgracia riéndose de la desgracia de los demás. Ahora, no hay más música de la que las palabras. Y estas, sobre todo, las que están en los libros, son discretas aunque la curiosidad trajera a quien escuchar tras la puerta de la casa. No oirá más que un murmullo solitario. Ese largo hilo de sonido que podría prolongarse infinitamente, porque los libros del mundo, todos juntos, son como dicen que es el universo, infinitos. Cuando acabó la lectura, avanzada la noche, el viejo de la venda negra dijo: a esto estamos reducidos, a oír, leer. Yo no me quejo, podría estar así siempre, dijo la chica de las gafas oscuras. Tampoco me quejo yo, digo que solo servimos para esto, para oír leer la historia de una humanidad que existió antes que nosotros. Aprovechamos la suerte de tener unos ojos lúcidos, los últimos que quedan. Si un día estos ojos se apagan, no quiero ni pensarlo. Entonces, el hilo que nos une a esta humanidad se romperá. Será como si estuviésemos apartándonos los unos de los otros en el espacio, para siempre. Tan ciegos ellos, tan ciegos nosotros. Mientras pueda, dijo la chica de las gafas oscuras. Mantendré la esperanza. La esperanza de encontrar a mis padres. La esperanza de que aparezca la madre de ese niño. Has olvidado la esperanza de todos. ¿Cuál? La esperanza de recuperar la vista. Hay esperanzas, ¿qué es locura alimentar? Pues os digo que si no fuera por ellos, ya habría desistido de la vida. Dame un ejemplo, volver a ver. Ese ya lo conocemos, dame otro. No lo doy. ¿Por qué? No te importa. ¿Cómo sabes que no me importa? ¿Qué sabes de mí para decidir por tu cuenta lo que a mí me importa o no? No te enfades, no tuve la intención de molestarte. Los hombres son todos iguales. Piensa que con haber nacido de barriga de mujer, ya lo saben todo de las mujeres. Yo de mujeres sé poco, de ti, nada. Y en cuanto al hombre, para mí, tal como van las cosas, ahora soy un viejo y tuerto además de ciego. No tienes nada más que decir en contra de ti, mucho más. No puedes ni imaginar la lista negra de mis autorrecriminaciones y cómo crece a medida de que los años van pasando. Joven soy yo y ya voy bien servida. Aún no has hecho nada verdaderamente mal. ¿Cómo puedes saberlo si nunca has vivido conmigo? Sí, nunca he vivido contigo. ¿Por qué repites en ese tono mis palabras? ¿Qué tono es ese? Solo he dicho que nunca he vivido contigo. El tono. No finjas que no me entiendes. No insistas, te lo ruego. Insisto, necesito saberlo. Volvamos a las esperanzas. Pues volvamos. El otro ejemplo de esperanzas que me negué a dar era ese. ¿Ese? ¿Cuál? La última autorrecriminación de mi lista. Explícate. Por favor, no entiendo de galimatías. El monstruoso deseo. El monstruoso deseo de que no recuperemos la vista. ¿Por qué? Para seguir viviendo así. ¿Queréis decir todos juntos o tú conmigo? No me obligues a responder. Si fuese solo un hombre, podrías esquivar la respuesta, como hacen todos. Pero tú mismo acabas de decir que eres un viejo, y un viejo, sin haber vivido tanto, sirve de algo. No debería volverle la cara a la verdad. Responde, yo contigo. ¿Y por qué quieres vivir conmigo? ¿Esperas que te lo diga delante de todos? Cosas más sucias, más feas, más repugnantes hemos hecho ante los otros. Seguro que esto no sería peor lo que tienes que decirme. Sea si lo quieres, porque al hombre que aún soy le gusta la mujer que tú eres. Tanto te ha costado hacer una declaración de amor. A mi edad, uno tiene miedo del ridículo. No ha sido ridículo. Olvidemos esto, por favor. No tengo intención de olvidar ni dejarte que olvides. Es un disparate. Me has obligado a hablar. ¿Y ahora? Y ahora me toca a mí. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. Recuerda lo de la lista negra. Si yo soy sincera hoy, ¿qué importa que mañana tenga que arrepentirme? Cállate. Tú quieres vivir conmigo y yo quiero vivir contigo. Estás loca. Viviremos juntos aquí, como un matrimonio. Y juntos seguiremos viviendo si tenemos que separarnos de nuestros amigos. Dos ciegos pueden ver más que uno. Es una locura. Tú no me quieres. ¿Qué es eso de querer? Yo nunca quise a nadie. Solo me acosté con hombres. Estás dándome la razón. No lo estoy. Has hablado de sinceridad. Respóndeme sinceramente si es verdad. ¿Qué me quieres? Te quiero lo suficiente como para querer estar contigo. Y esta es la primera vez que se lo digo a alguien. Tampoco me lo dirás a mí si me hubieras encontrado antes. Un hombre viejo, medio calvo, el pelo que le queda blanco, con una venda en un ojo y una catarata en el otro. No lo diría a la mujer que entonces era, lo reconozco. Quien lo ha dicho es la mujer que ahora soy. Veamos entonces qué va a decir la mujer que serás mañana. ¿Me pones a prueba? ¿Qué idea? ¿Quién soy yo para ponerte a prueba? La vida es quien decide esas cosas. Una la ha decidido ya.
Tuvieron esta conversación cara a cara, los ojos ciegos de uno clavados en los ciegos del otro, los rostros encendidos y vehementes, y cuando, por haberlo dicho uno de ellos y por quererlo los dos, concordaron en que en la vida había decidido que vivieran juntos, la chica de las gafas oscuras tendió las manos, simplemente para darlas, no para saber por dónde iba. Tocó las del viejo de la venda negra, que la trajo suavemente hacia sí. Se quedaron sentados los dos, juntos. No era la primera vez, claro está, pero ahora habían sido dichas las palabras de recibimiento. Ninguno de los otros hizo comentarios. Ninguno dio la enhorabuena. Ninguno expresó votos de felicidad eterna. Los tiempos, en verdad, no están para festejos e ilusiones, y cuando las decisiones son tan graves como parece haber sido esta, nada tendría de sorprendente que alguien hubiera pensado que hay que ser ciego para comportarse de ese modo. El silencio es el mejor aplauso. Lo que la mujer del médico hizo fue extender en el corredor unos cuantos cojines del sofá, suficientes para improvisar cómodamente una cama. Después, condujo ahí al niño estrábico y le dijo: a partir de hoy dormirás aquí. En cuanto a lo que ocurrió en la sala, todo indica que en esta primera noche habrá quedado finalmente aclarado el caso de la mano misteriosa que le lavó la espalda al viejo de la venda negra aquella mañana en que corrieron tantas aguas, todas ellas lustrales. Al día siguiente, acostados aún, la mujer del médico le dijo al marido: tenemos poca comida en casa. Va a ser necesario dar una vuelta por el almacén subterráneo del supermercado, aquel donde estuve el primer día. Sí, hasta ahora no ha dado nadie con él. Podremos abastecernos para una o dos semanas. Voy contigo, y decimos a uno de ellos dos que vengan también. Prefiero que seamos solo nosotros, es más fácil, no habrá tanto peligro en perdernos. ¿Hasta cuándo aguantarás la carga de 6 personas que no se puedan valer? Aguantaré mientras pueda, pero la verdad es que ya me flaquean las fuerzas. A veces me sorprendo deseando ser ciega también para ser igual que los otros, para no tener más obligaciones que los demás. Nos hemos habituado a depender de ti. Si nos faltase sería como una segunda ceguera. Nos hubiera alcanzado. Gracias a los ojos que tienes, conseguimos ser un poco menos ciegos. Llegaré hasta donde sea capaz. No puedo prometer más. Un día, cuando comprendamos que nada bueno y útil podemos hacer por el mundo, deberíamos tener el valor de salir simplemente de la vida, como él dijo. ¿El quién? El afortunado de ayer. Tengo la seguridad de que hoy no lo dirá. No hay nada mejor para cambiar de opinión que una sólida esperanza. Él la tiene, y ojalá le dure. Hay en tu voz un tono que parece de contrariedad. ¿Contrariedad? ¿Por qué? Como si se hubiesen llevado algo que te pertenece. ¿Te refieres a lo que ocurrió con esa chica cuando estábamos en aquel lugar horrible? Sí. Recuerda que fui ella quien vino a buscarme. La memoria te engaña. ¿Fuiste tú quien la buscó? ¿Estás segura? No estaba ciega. Pero yo jurarías en falso. Es extraño cómo puede la memoria engañarnos así. En este caso, es fácil de comprender. Nos pertenece más lo que vino a ofrecerse a nosotros que aquello que tuvimos que conquistar. Ni ella me buscó después, ni yo la busqué más. Queriendo, pueden encontrarse en la memoria. Para eso sirve. ¿Tienes celos? No, no tengo celos. Ni siquiera los tuve entonces. Por lo que sentí fue pena, por ella y por ti. Y también por mí, porque no podía ayudaros. Como estamos de agua, mal. Después de la menos que frugal reflexión de la mañana, amenizada por algunas alusiones discretas y sonrientes a los acontecimientos de la noche pasada, convenientemente vigiladas las palabras por el recato debido a la presencia de un menor, vano cuidado este, si recordamos las escandalosas escenas del que fue testigo presencial en la cuarentena, salieron por el trabajo el médico y su mujer, acompañados esta vez por el perro de las lágrimas, que no quiso quedarse en casa. El último capítulo, señoras y señores. El aspecto de las calles empeoraba cada hora que iba pasando. La basura parecía multiplicarse durante la noche. Era como si desde el exterior de algún país desconocido, donde todavía hubiera vida normal, viniesen sigilosamente a vaciar aquí sus contenedores. Si no fuese porque estamos en tierra de ciegos, veríamos avanzar por esta blanca oscuridad los carros y los camiones fantasmas cargados de detritus, sobras, desechos, depósitos químicos, cenizas, aceites quemados, huesos, botellas, vísceras, pilas cansadas, plásticos, montañas de papel. Lo que no traen son restos de comida, ni siquiera unas mondas de fruta con las que podamos engañar el hambre, mientras esperamos esos días mejores que siempre están por llegar. La mañana está en sus comienzos, pero se siente el calor. El hedor de que desprende el inmenso basurero es como una nube de gas tóxico. No tardarán en aparecer por ahí unas cuantas epidemias, volvió a decir el médico. No escapará nadie, estamos completamente indefensos. Como dice el refrán, por una parte nos llueve, por otra parte hace viento, dijo la mujer. Ni siquiera eso, la lluvia nos ayudaría a matar la sed, y el viento aliviaría a los hedores, el menos en parte. El perro de las lágrimas anda olfateando inquieto,
se detuvo a hacer unas pesquisas en un montón de basura, seguro de que en el fondo se encontraba oculta alguna golosina superior, que ahora no consigue encontrar. Si estuviera solo, se quedaría aquí, pero la mujer que lloró, vaya adelante, su deber es ir tras ella. Nunca sabe si no va a tener a quien enjuagar, nunca se sabe si no va a tener a quien enjuagar otras lágrimas. Es difícil andar en algunas calles, sobre todo en las más inclinadas. El caudal de agua de lluvia transformada en corriente, lazó coches contra coches, o casas contra las casas, derribando puertas, rompiendo escaparates. El suelo está cubierto de pedazos de vidrio grueso, aprisionado. Entre dos coches se pudre el cuerpo de un hombre. La mujer del médico desvía los ojos. El perro de las lágrimas se aproxima, pero la muerte lo intimida. Da dos pasos de súbito, se le escrespó el pelo. Un aullido lacerante salió de su garganta. Lo malo de este perro es que se ha aproximado tanto a los humanos que va a acabar sufriendo como ellos. Atravesaron una plaza donde había grupos de ciegos que se entretenían oyendo los discursos de otros ciegos. A primera vista, ni unos ni otros parecían ciegos. Los que hablaban giraban la cara gesticulante hacia los que oían. Los que oían dirigían la cara atenta a los que hablaban. Eso lo acabamos de leer, ¿no? Se proclamaban ahí los principios de los grandes sistemas organizados. La propiedad privada, el libre cambio, el mercado, la bolsa, las tasas fiscales, los réditos, la apropiación, la desapropiación, la producción y distribución, el consumo, el abastecimiento y desabastecimiento, la riqueza y la pobreza, la comunicación, la represión, la delincuencia, las loterías, las instituciones carcelarias, el código penal, el código civil, el régimen de carreteras, el diccionario, el listín de teléfonos, las redes de prostitución, las fábricas de material de guerra, las fuerzas armadas, los cementerios, la policía, el contrabando, las drogas, los tráficos lícitos permitidos, la investigación farmacéutica, el juego, el precio de los tratamientos médicos y de los servicios funerarios, la justicia, los créditos, los partidos políticos, las elecciones, los parlamentos, los gobiernos, el pensamiento convexo, el concavo, el plano, el vertical e inclinado, el concretado, el disperso, el huido, la ablación de las cuerdas bucales, la muerte de la palabra. Aquí se habla de organización, dijo la mujer del médico al marido. Ya me he dado cuenta, respondió él y se cayó. Siguieron andando. La mujer del médico consultó un plano de la ciudad que había en una esquina, como un antiguo crucero en una encrucijada. Estaban muy cerca del supermercado. En algunos de estos sitios se había dejado caer llorando aquel día en que se vio perdida, grotescamente derrengada por el peso de las bolsas de plástico afortunadamente llenas. La ayudó un perro que vino a consolar su desconcierto y su angustia, el mismo que viene aquí enseñando los dientes a las jaurías que se acercan demasiado, como si estuviese advirtiéndoles. A mí no me engañan ustedes, lárguense de aquí. Una calle a la izquierda, otra a la derecha, y aparece la puerta del supermercado. Solo la puerta. Es decir, está la puerta, está el edificio, está todo. Pero lo que no se ve es gente entrando y saliendo de aquel hormiguero de personas que a todas horas encontramos en estos establecimientos que viven del concurso de grandes multitudes. La mujer del médico temió lo peor. Y le dijo al marido, hemos llegado demasiado tarde, y no deben quedar ahí dentro de unas migajas de galletas, porque dice Sento, no va a entrar ni salir a nadie. Puede que no hayan descubierto el sótano. Esa es mi esperanza. Estaban parados en la acera del frente, enfrente del supermercado mientras cambiaban frases. A su lado, como si estuviesen esperando que se encendiese el semáforo en la luz del verde, había tres ciegos. La mujer del médico no se fijó en la cara que pusieron, de sorpresa inquieta, de una especie de confuso temor. No vio que la boca de uno de ellos se abrió para hablar y luego se cerró. No notó el rápido encogerse de los hombros. Lo verás por ti misma. Se supone que habrá pensado este ciego. Ya en medio de la calle, atravesando la mujer del médico y el marido, no pudieron oír la observación del segundo ciego. ¿Por qué habrá dicho ella que no veía entrar ni salir a nadie? La respuesta del tercer ciego, son maneras de hablar. Hace un rato, cuando tropecé, tú me preguntaste si no veía dónde ponía los pies. Es lo mismo, todavía no hemos perdido la costumbre de ver. Dios mío, ¿cuántas veces hemos dicho eso?, exclamó el primer ciego. Me confundí, la neta. La claridad del día iluminaba hasta el fondo del amplio espacio del supermercado. Casi todos los exhibidores estaban derribados. No había más que basura, cristales rotos, embalajes vacíos. Es curioso, dijo la mujer del médico. Incluso no viendo aquí nada de comida, me sorprende que no haya gente viviendo. El médico dijo, realmente no parece normal. El perro de las lágrimas soltó un aullido en tono muy bajo. De nuevo tenía el pelo erizado. Dijo la mujer del médico, aquí hay un olor. Siempre huele mal, dijo el marido. No es eso, es otro, olor a podrido. ¿Algún cadáver que esté por ahí? No veo ninguno. Entonces era una impresión tuya. El perro volvió a gemir. ¿Qué le pasa al perro?, preguntó el médico. Está nervioso. ¿Qué hacemos? Vamos a ver si hay algún cadáver. Pasamos de largo. A estas alturas, los muertos ya no nos asustan. Para mí es más fácil. No los veo.
Atravesaron el supermercado hasta una puerta que daba acceso al corredor por donde se le llegaba al almacén del sótano. El perro de las lágrimas lo siguió, pero se detenía de vez en cuando, gruñía llamándolos. Luego el deber le obligaba a seguir andando. Cuando la mujer del médico abrió la puerta, el olor se hizo más intenso. Realmente huele muy mal, dijo el marido. Quédate tú aquí y vuelvo enseguida. Avanzó por el corredor, cada vez más oscuro, y el perro de las lágrimas lo siguió como si le llevasen a rastras, saturado del olor a putrefacción. El aire parecía pastoso. A medio camino, la mujer del médico vomitó. ¿Qué habrá pasado aquí? Pensó entre dos arcadas y murmuró luego, una y otra vez. Estas palabras mientras iba aproximando la puerta metálica que daba al sótano. Confundida por la náusea, no había notado que en el fondo se percibía una calidad difusa, muy leve. Ahora sabía lo que era aquello. Pequeñas llamas palpitaban en los intersticios de las dos puertas, la de la escalera y la del montacarmas. Un nuevo vómito le retorció el estómago. Fue tan violento que la tiró al suelo. El perro de las lágrimas aulló largamente, con un aullido que no parecía acabar jamás. Un lamento que resonó en el corredor como la última vez que los muertos se encontraban en el sótano. El médico la vio vomitar. Las sacadas, la tos. Corrió como pudo, tropezó y cayó. Se levantó y cayó. Al fin, apretó un brazo de la mujer. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Trémulo. Ella solo decía. Llévame de aquí, por favor. Por primera vez que le afectó la ceguera, era él quien guiaba a la mujer. La guiaba sin saber hacia dónde, hacia cualquier lugar, lejos de esas puertas, de las llamas que él no podía ver. Cuando salieron del corredor, los nervios de ella se desataron de golpe. El llanto se convirtió en convulsión. No hay manera de enjuagar lágrimas como estas. Solo el tiempo y la fatiga las podrán reducir. Por eso, el perro no se acercó. Solo buscaba una mano para lamerla. ¿Qué ha pasado? Volvió a preguntar el médico. ¿Qué has visto? Están muertos. Consiguió decir entre sollozos. ¿Quiénes están muertos? Ellos. Y no pudo continuar. Cálmate. Me lo contarás cuando puedas. Unos minutos después ella dijo. Están muertos. ¿Has visto algo? ¿Abriste la puerta? Preguntó el marido. No. Solo vi que había fuegos fatuos agarrados a las rendijas. Estaban ahí, agarrados, y danzaban. No se soltaban. Hidrógeno fosforado resultante de la descomposición. Imagino que sí. ¿Qué habrá ocurrido? Seguro que dieron con el sótano. Se precipitaron escaleras abajo en busca de comida. Era muy fácil resbalar y caer en aquellos escalones. Y si cayó uno, cayeron todos. Probablemente ni consiguieron llegar a donde querían. O si lo consiguieron, con la escalera obstruida, no consiguieron volver. Pero tú dijiste que la puerta estaba cerrada. La cerraron seguramente los otros ciegos. Convirtieron el sótano en un inmenso sepulcro. Y yo tengo la culpa de lo que ocurrió. Cuando salí de ahí corriendo, con las bolsas, sospecharon de que trataba de comida y fueron a buscarlo. En cierto modo, tonto cuanto comemos es robado de la boca de otros. Y si le robamos demasiado, acabamos causando su muerte. En el fondo, todos somos más o menos asesinos. Flaco consuelo. Lo que no quiero es que empieces a cargarte tú misma con las culpas imaginarias, cuando ya apenas puedes soportar la responsabilidad de sostener 6 botas concretas inútiles. Sin tu boca inútil, ¿cómo podría vivir? Continuarás viviendo para sustentar a las otras 5 que nos esperan. La cuestión es por cuánto tiempo. No será mucho más. Cuando se acabe todo, tendremos que ir por campos en busca de comida. Recogeremos todos los frutos de los árboles. Mataremos todos los animales a los que podamos echar mano. Si es que antes no empiezan a devorarnos aquí los perros y gatos. El perro de las lágrimas no se manifestó. La cosa no iba con él. De algo le serviría el haberse convertido en los últimos tiempos en el perro de lágrimas. La mujer del médico apenas podía arrastrar los pies. La conmoción la había dejado sin fuerzas. Cuando salieron del supermercado, ella desfallecida, el ciego, nadie podría decir cuál de los dos amparaba al otro. Quizás a causa de la intensidad de la luz le dio un vértigo. Pensó que iba a perder la vista, pero se asustó. Era solo un desmayo. No llegó a caer ni a perder completamente el sentido. Necesitaba acostarse, cerrar los ojos, respirar. Pausadamente, si pudiera estar unos segundos tranquila, quieta, seguramente le volverían las fuerzas. Y era necesario que volviera. Las bolsas de plástico seguían vacías. No quería acostarse sobre la inmundicia de la acera, volver al supermercado. Eso ni muerte. Miró alrededor, al otro lado de la calle. Un poco más allá había una iglesia. Había gente dentro como en todas partes. Pero sería un buen sitio para descansar. Al menos, antes era así. Le dijo al marido. Tengo que recuperar fuerzas. Llévame ahí. ¿Ahí dónde? Perdona. Sosténme un poco. Es ahí mismo. Ya te iré indicando qué es una iglesia. Si me pudiera tumbar un poco quedaría como nuevo. Vamos allá. Se entraba en el templo por 6 escalones que la mujer del médico superó con gran dificultad. Tanto más que tenía también que guiar al marido. Las puertas estaban abiertas de par en par. Suerte tuvieron de eso. Una antepuerta, una mampara de las más sencillas. Sería en esta ocasión un obstáculo difícil de superar. El perro de las lágrimas se detuvo indeciso en el umbral
Y es que, pese a la libertad de movimientos que han usado los perros en los últimos meses, se mantenía genéticamente incorporada en el cerebro de todos ellos la prohibición que un día, en remotos tiempos, cayó sobre la especie. La prohibición de entrar en las iglesias. Probablemente la culpa la tuvo aquel otro código genético que les ordena marcar el territorio donde quiera que llegue. De nada sirvieron los buenos y leales servicios prestados por los antepasados del perro de lágrimas cuando lamían asquerosas llagas de santos antes de como tales hubieran sido declarados y aprobados. ¡Qué asco los santos! Misericordia esta de la más desinteresada, porque bien sabemos que no consigue cualquier mendigo acceder a la santidad por muchas llagas que pueda tener en el cuerpo y también en el alma, lugar a donde no llega la lengua de los perros. Se atrevió ahora a este penetrar en el sagrado recinto. La puerta estaba abierta, portero no había, y razón sobre todo es fuerte. La mujer de las lágrimas ha entrado. Ni sé cómo puede arrastrarse. Va murmurándole al marido solo una palabra: sosténme. La iglesia está llena, casi no hay un palmo de suelo libre. En verdad se podría decir que no hay aquí una piedra donde descansar la cabeza. Una vez más fue suerte que estuviera a su lado el perro de las lágrimas. Con dos greñudos en dos embestidas, todo sin maldad, abrió un espacio donde pudo dejarse caer a la mujer del médico, rindiendo el cuerpo al desmayo. Cerrados al fin por completo los ojos, el marido le tomó el pulso. Está firme y regular, solo un poco leve. Después hizo un esfuerzo para levantarla. No es buena posición. Hay que procurar que vuelva la sangre rápidamente al cerebro, aumentar la irrigación cerebral. Lo mejor sería sentarla, ponerla de cabeza entre las rodillas y confiar en la naturaleza y en la fuerza de la gravedad. Al fin, después de algunos esfuerzos fallidos, la pudo levantar. Pasados unos minutos, la mujer del médico suspiró profundamente. Se movió un poquito, casi nada. Empezaba a volver en sí. No te levantes aún, le dijo el marido. Quédate un poco más con la cabeza baja. Pero ella se sentía bien. No había señal de vértigo. Los ojos entreveían las losas del suelo, que el perro de las lágrimas, gracias a los tres enérgicos remolcones que dio antes de acostarse, él mismo había dejado aceptablemente limpias. Levantó la cabeza hacia las esbeltas columnas, hacia las altas bóvedas, para comprobar la seguridad y estabilidad de la circulación sanguínea. Luego dijo: ya estoy bien. Pero en aquel mismo instante pensó que se había vuelto loca. ¿O qué? Desaparecido el vértigo. Sufría ahora de alucinaciones. No podría ser verdad aquello que los ojos le mostraban. Aquel hombre clavado en la cruz con una venda blanca, cubriéndole los ojos. Y al lado, una mujer con el corazón traspasado por siete espadas, y con los ojos también tapados, por una venda blanca. Y no eran solo este hombre y esta mujer los que así estaban. Todas las imágenes de la iglesia tenían los ojos vendados. Las esculturas con un paño blanco atado alrededor de la cabeza. Y los cuadros con una gruesa pincelada de pintura blanca. Y más allá, estaba una mujer enseñando a su hijo a leer. Las dos tenían los ojos tapados, y un hombre con un libro abierto, donde se sentaba un niño pequeño, y los dos tenían los ojos tapados, y un viejo de larga barba, con tres llaves en la mano, tenía los ojos tapados, y otro hombre con el cuerpo acribillado de flechas, tenía los ojos tapados, y una mujer con una lámpara encendida, y tenía los ojos tapados, y un hombre con heridas en las manos y en los pies y en el pecho, y tenía los ojos tapados, y otro hombre con un león, y los dos tenían los ojos tapados, y otro hombre con un cordero, y otro hombre con un águila, y otro hombre con una lanza dominando a un hombre caído, con tormenta del caído con los pies de cabra, y los dos tenían los ojos tapados, y otro hombre con una balanza y tenía los ojos tapados, y un viejo calvo sosteniendo un lirio blanco y tenía los ojos tapados, y otro viejo apoyado en una espalda desenvainada y tenía los ojos tapados, y una mujer con una paloma y tenían los dos los ojos tapados, y un hombre con dos cuernos y tres tenían los ojos tapados. Solo vi una mujer que no tenía los ojos tapados porque los llevaba arrancados de una bandeja de plata. La mujer del médico le dijo al marido: no vas a creer lo que te digo, pero todas las imágenes de la iglesia tienen los ojos vendados. Qué extraño. ¿Por qué será? ¿Cómo voy a saberlo yo? Que puede haber sido obra de algún desesperado de la fe cuando comprendió que iba a quedarse ciego como los otros. Puede haber sido el propio sacerdote de aquí. Tal vez haya pensado justamente que, dado que los ciegos no podrían ver las imágenes, tampoco las imágenes tendrían que ver a los ciegos. Las imágenes no ven. Equivocación tuya. Las imágenes ven con los ojos que las ven. Solo ahora, la ceguera es para todos. Tú sigues viendo, y viendo menos cada vez. Y aunque no pierda la vista, me volveré ciega cada día, porque no tendré quien me vea. Si fue el cura quien cubrió los ojos a las imágenes, es solo idea mía. Es la única posibilidad que tiene verdadero sentido. Es la única que puede dar alguna grandeza a esta miseria nuestra. Imagino a este hombre entrando aquí, desde el mundo de los ciegos, al que luego tendría que regresar para quedarse ciego también. Imagino las puertas cerradas de la iglesia desierta, el silencio. Imaginó las estatuas, las pinturas. Lo vi viendo de un lado a otro, subiendo a los altares y anudando los paños sobre los ojos, dos nudos para que no se caigan, y dando dos brochazos de pintura blanca en los cuadros para hacer más espesa la noche en que entraron. Ese cura tiene que haber sido el mayor sacrilegio de todos los tiempos y de todas las religiones, el más justo, el más radicalmente humano, el que vino aquí para decirle fin
al fin, que Dios no merece ver. Ja, ja, ja. La mujer del médico no llegó a responder. Alguien a su lado se le anticipó. ¿Qué están diciendo? ¿Qué charles es esa? ¿Quiénes son ustedes? Ciegos como tú, dijo ella. Pero yo te he oído decir que veías. Son maneras de hablar que no pierde una, de la noche a la mañana. ¿Cuántas veces voy a tener que decirlo? ¿Y qué es eso de que están ahí las imágenes con los ojos tapados? Es verdad. ¿Y tú cómo lo sabes si estás ciega? También tú lo sabrás si haces lo que hice yo. Tócalas con las manos. Las manos son los ojos de los ciegos. ¿Por qué lo has hecho? He pensado que para haber llegado a lo que hemos llegado, alguien más tendría que estar ciego. Y esa historia de que ha sido el cura de la iglesia quien tapó los ojos de las imágenes, yo lo conocía muy bien. Y sé que sería incapaz de hacer tal cosa. Nunca se puede saber de antemano de qué son capaces las personas. Hay que esperar. Dar tiempo al tiempo. El tiempo es el que manda. El tiempo es quien está juzgando al otro lado de la mesa. Y tiene en su mano todas las cartas de la baraja. Y nosotros nos corresponde invertirlos en cartas de la vida, la nuestra. Hablar de juego en una iglesia es pecado. Levántate. Usa tus manos. Sin dudas es lo que te digo. ¿Me juras que es verdad que las imágenes tienen todos los ojos tapados? ¿Qué juramento suficiente es para ti? Júralo por tus ojos. Lo juro dos veces. Por los ojos. Por los míos y por los tuyos. Es verdad, es verdad. Oían la conversación los ciegos que se encontraban más cerca. Y excusado sería decir que no fue precisa la confirmación del juramento para que la noticia empezase a circular a pasar de boca en boca. Con un murmullo que poco a poco fue cambiando de tono. Primero incrédulo, después inquieto, otra vez incrédulo. Lo malo fue que hubiera en aquella concurrencia unas cuantas personas supersticiosas e imaginativas. La idea de que las sagradas imágenes estaban ciegas, de que sus misericordiosos y sufridas miradas no contemplaban más que su propia ceguera, le resultó súbitamente insoportable. Fue igual que si les hubieras dicho que estaban rodeados de muertos vivos. Bastó que se diera un grito, y luego otro, y otro. Luego el miedo hizo que todos se levantaran. El pánico los empujó hacia la puerta. Se repitió aquello que ya se sabe, que el pánico es mucho más rápido que las piernas que tienen que llevarlo. Los pies del fugitivo acaban por liarse. En la carrera. Mucho más si el primitivo, si el fugitivo es ciego. Y él ahí, en el suelo, el pánico le dice, levántate, corre, que vienen a matarte. ¿Qué más quisiera? Pero ya otros corrieron, y han caído también. Es preciso estar dotado de muy buen corazón para no reírse a carcajadas ante una grotesca maraña de cuerpos en busca de brazos para liberarse y pies para escapar. Aquellos 6 escalones de fuera van a ser como un precipicio, pero en fin, la caída no será grande. La costumbre de caer endurece el cuerpo. Haber llegado al suelo ya es un alivio por sí solo. De aquí no voy a pasar, el primer pensamiento, y a veces el último también, en casos fatales. Lo que tampoco cambia es que unos aprovechen del mal de otros. Como bien saben, desde el principio del mundo, los herederos y herederos de los herederos, la fuga desesperada de esa gente hizo que dejaran atrás sus pertenencias. Y cuando la necesidad haya vencido el miedo y vuelvan por ellas, aparte del difícil problema que va a ser aclarar de modo satisfactorio lo que era mío y lo que era tuyo, veremos que ha desaparecido en parte la poca comida que teníamos. Quizá todo esto haya sido una cínica artimaña de la mujer que dijo que las imágenes tenían los ojos tapados. La maldad de cierta gente no tiene límites. Inventar tales patrañas solo para poder robar a los pobres restos de comida indescifrables. Ahora bien, la culpa la tuvo el perro de las lágrimas, que al ver la plaza libre, fue a olfatear por ahí. Era su trabajo, justo y natural. Pero mostró, por así decir, la entrada de la mina. Lo que resultó, que salieran de la iglesia la mujer del médico y el marido sin remordimientos de hurto, llevando las bolsas medio llenas. Si pueden aprovechar la mitad de lo que cogieron, pueden darse por satisfechos. Ante la otra mitad dirán, no sé cómo la gente puede comer estas porquerías, incluso cuando la desgracia es común. Siempre hay unos que lo pasan peor. El relato de estos acontecimientos, cada uno en su género, dejó consternados y asombrados a los compañeros, siendo de notar, con todo, que la mujer del médico, quizá por negársele las palabras, no consiguió comunicar el sentimiento de horror absoluto que había experimentado ante la puerta del subterráneo. Aquel rectángulo de pálidas y vacilantes luminarias que daba la escalera con la que se irrigaría el otro mundo. Lo de las imágenes con los ojos vendados impresionó fuertemente, aunque de diverso mundo. La imaginación de todos, el primer ciego y su mujer, por ejemplo, se notó cierto malestar. Para ellos se trataba principalmente una indisculpable falta de respeto, que todos ellos, humanos, se encontrasen ciegos. Era una fatalidad que no tenían la culpa. Son desgracias que llegan, nadie está libre. Pero ir solo por eso a taparle los ojos a las santas imágenes le parecía un atentado sin perdón, imposible, y peor si quien lo cometió fue el cura de la iglesia. El comentario del viejo de la venda negra es bastante diferente. Entiendo la impresión que te va causado. Imagina una galería del museo, todas las estatuas con los ojos tapados, no porque el escultor no hubiera querido devastar la piedra hasta donde estaban los ojos.
sino tapados así como dices, con esos paños atados como si hubiera una ceguera sola no bastante. Es curioso que una venda como esta mía no causa la misma impresión. A veces da incluso un aire romántico a la persona, y se ríe de lo que había dicho de sí mismo. En cuanto a la chica de las gafas oscuras, se contentó con decir que esperaba no tener que ver en sueños esa maldita galería, que de pesadillas iba bien servida. Comieron lo malo que había, que era mejor que tenían. ¿Qué era? Lo mejor que tenía. La mujer del médico dijo que cada día era más difícil encontrar comida, que quizá que tendrían que salir de la ciudad e irse a vivir al campo. Ahí, al menos, los alimentos que cogían serían más sanos, y debe de haber cabras y vacas sueltas. Podríamos ordeñarlas, tendríamos leche, y está el agua de los pozos. Podremos coser lo que nos parezca. La cuestión es encontrar un buen sitio. Cada uno dio después su opinión, unas más entusiastas que otras, pero para todos estaba claro que la situación acuciaba. Quien expresó una satisfacción sin retenencias fue el niño estrábico, probablemente por tener buenos recuerdos de vacaciones. Después de haber comido, se echaron a dormir. Lo hacían siempre, desde el tiempo de la cuarentena, cuando les enseñó la experiencia que un cuerpo acostado aguanta mejor el hambre. Por la noche no comieron, solo el niño estrábico recibió algo para ir entreteniendo los molares y engañar al apetito. Los otros se sentaron ahí, a oír la lectura del libro. Al menos, no podrá protestar el espíritu contra la falta de alimento. Lo malo es que la debilidad del cuerpo llevaba a veces a distraer la atención de la mente. Y no por falta de interés intelectual, no. Lo que ocurría era que el cerebro se deslizaba hacia una media modorra, como un animal que se dispone a invernar. Adiós mundo. Pero eso no era raro que cerrasen esos oyentes mansamente los párpados. Se disponían a seguir con los ojos del alma las peripecias del enredo hasta que un lente más energético los sacudía de su topor. Cuando no era simplemente el ruido del libro encuadernado cerrándose de golpe con estruendo, la mujer del médico tenía estas delicadezas. No quería dar a entender que sabía que el soñador se había quedado dormido. En este suave sopor parecía haber entrado el primer ciego, y pese a todo, no era así. Verdad es que tenía los ojos cerrados, que prestaba a la lectura una atención más que vaga, pero la idea de irse, todos a vivir al campo, le impedía dormir. Le parecía un grave error apartarse tanto de su casa, por simpático que fuera. El escritor, aquel convenía tenerlo bajo vigilancia, parecer por ahí de vez en cuando. Se encontraba por tanto muy despierto el primer ciego, y si alguna otra prueba fuera necesaria, ahí estaba el blancor deslumbrante de sus ojos, que probablemente solo el sueño oscurecía, pero ni de esto se podía tener oscuridad, seguridad, ya que nadie puede estar al mismo tiempo durmiendo y en vela. Creyó el primer ciego haber esclarecido al fin estas dudas cuando de repente el interior de sus párpados se volvió a oscurecer. Me he quedado dormido, pensó, pero no. No se había quedado dormido. Continuaba oyendo la voz del médico. El niño estrábico tosió. Entonces entró un gran miedo en el alma. Creyó que había pasado de una ceguera a otra, que habiendo vivido en la ceguera de la luz, ahora iría a vivir en la ceguera de las tinieblas. El pavor le hizo gemir. ¿Qué te pasa?, respondió la mujer. Y él respondió estúpidamente sin abrir los ojos. Estoy ciego, como si esa fuera la última novedad del mundo. Ella lo abrazó con cariño. Venga, hombre, ciegos lo estamos todos, ¿qué vamos a hacer? Lo he visto todo oscuro, creí que me había dormido. Resulta que no, estoy despierto. Eso es lo que tendrías que hacer, dormir, no pensar en esto. El consejo le puso furioso. Estaba allí un hombre angustiado hasta un punto en que solo él sabía, y a esa mujer no se le ocurría más que decir que se fuese a dormir. Irritado, ya con respuesta ácida, escapando de la hoja, abrió los ojos y gritó. Abrió los ojos y vio y gritó. ¡Veo! El primer grito fue el de una incredulidad, pero con el segundo y el tercero y unos cuantos más fue creciendo la evidencia. ¡Veo, veo! Se abrazó a su mujer como loco. Después corrió hacia la mujer del médico y la abrazó también. Era la primera vez que la veía, pero sabía quién era, y sabía también quién era el médico, y la chica de las gafas oscuras, y el viejo de la venda en el ojo. Con este no habría confusión. El niño estrábico, la mujer iba detrás de él, no quería dejarlo, e interrumpía los abrazos para abrazarla a ella. Ahora había vuelto al médico. Veo, doctor, veo. No lo trató de como tú, como se había convertido casi en regla en esta comunidad. Explíquele a quien pueda la razón de la súbita diferencia. Y el médico le preguntó. ¿Ve realmente bien como veía antes? ¿No hay trazas de blanco? ¿Nada de nada? Hasta me parece que veo mejor que antes. Y no es decir poco, que nunca llevé gafas. Entonces el médico dijo lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Es posible que esta ceguera haya llegado a su fin. Es posible que empecemos todos a recuperar la vista. Al oír estas palabras, la mujer del médico empezó a llorar. Tendría que estar contenta. Y lloraba que singulares reacciones tiene la gente. Claro que estaba contenta. Dios mío, es bien fácil de entender. Lloraba porque de golpe se le había agotado toda la resistencia mental. Era una niña que acabase de nacer. Y este llanto es su primero, y aún inconsciente, bajido. Se le acercó el perro de las lágrimas. Este siempre sabe cuando lo necesita.
Por eso la mujer del médico se agarró a él. No es que no siguiera amando a su marido, no es que no quisiera bien a todos cuantos se encontraban ahí, pero en aquel momento fue tan intensa su impresión de soledad, tan insoportable, que le pareció que solo podía ser mitigada en la extraña sed con la que el perro le bebía las lágrimas. La alegría general fue sustituida por el nerviosismo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó la chica de las gafas oscuras. Después de lo que ha ocurrido, yo no conseguiré dormir. Nadie lo conseguirá. Creo que deberíamos de seguir aquí, dijo el viejo de la venda negra, interrumpiéndose como si aún dudara. Luego continuó esperando. Las tres luces del candil iluminaban el coro de rostros. Al principio, conversaron con animación. Quería saber exactamente cómo había ocurrido. Si el cambio se produjo en los ojos o si también notó algo en el cerebro. Luego, poco a poco las palabras fueron decayendo. En cierto momento al primer ciego se le ocurrió decirle a su mujer que al día siguiente se irían a su casa. Pero yo todavía estoy ciega, respondió ella. Es igual, yo te llevo. Solo quien ahí se encontraba, y en consecuencia lo oyó con sus propios oídos, fue capaz de entender cómo en palabras tan sencillas pueden caber sentimientos tan distintos como son los de protección, orgullo y autoridad. La segunda en recuperar la vista, avanzada la noche, y el candil en las últimas de aceite, fue la chica de las gafas oscuras. Había estado todo el tiempo con los ojos abiertos, como si por ellos tuviese que encontrar la visión y no renacer por dentro. De repente dijo, me parece que estoy bien. Era mejor ser prudente, no todos los casos son iguales. Se suele decir incluso que no hay cegueras sino ciegos, cuando la experiencia de los días pasados no ha hecho más que decirnos que no hay ciegos sino cegueras. Aquí son ya tres los que ven, uno más y serán mayoría. Aunque la felicidad de volver a ver no viniese a contemplar a los restantes, la vida para estos pasaría a ser mucho más fácil. No la ganía, que ha sido hasta hoy. Veas el estado en el que aquella mujer llegó. Está como una cuerda que se ha roto, como un muelle, que no aguantó más el esfuerzo que estuvo constantemente sometido. Quizá por eso fue que ella, a quien la chica de las gafas oscuras abrazó primero. Entonces no supo el perro de las lágrimas a cuál de las dos acudir, porque tanto lloraba una como la otra. El segundo abrazo fue para el viejo de la venda negra. Ahora sabemos lo que valen realmente las palabras. Nos conmovió tanto el otro día aquel diálogo del que salió del hermoso compromiso de vivir juntos estos dos. Pero la situación ha cambiado. La chica de las gafas oscuras tiene ahora ante sí a un hombre viejo a quien ya puede ver. Se han acabado las idealizaciones emocionales, las falsas armonías en la isla desierta. Arrugas son arrugas, calvas son calvas. No hay diferencia entre una venda negra y un ojo ciego. Es lo que él está diciendo en otros términos. Mírame bien, yo soy la persona con quien tú dijiste que vivirías. Y ella le respondió, te conozco. Eres la persona con quien estoy viviendo. Al fin hay palabras que valen más de los que habían querido parecer. Y este abrazo, tanto como ellas, el tercero en recuperar la vista. Y este abrazo, tanto como ellas. El tercero en recuperar la vista, cuando empezaba a clarear la mañana, fue el médico. Ahora ya no caben dudas. El que los otros la recuperen es solo cuestión de tiempo. Pasadas las naturales y previsibles expansiones, que por haber quedado de ellas anteriormente, registro suficiente no se ve ahora la necesidad de repetir, aun tratándose de figuras principales de este vero relato. El médico hizo la pregunta que tardaba. ¿Qué está pasando allá afuera? La respuesta llegó de la propia casa donde estaban en el piso de abajo. Alguien salió al rellano gritando. ¡Veo, veo! De seguir así, va a nacer el sol sobre una ciudad de fiesta. De fiesta fue el banquete de la mañana. Lo que estaba en la mesa, además de poco, repugnaría cualquier apetito normal. La fuerza de los sentimientos, como en momentos de exaltación, siempre ocurre. Había ocupado el lugar del hambre, pero la alegría le servía de manjar. Nadie se quejó. Hasta los que aún estaban ciegos se reían como si los ojos que veían fueran suyos. Cuando acabaron, la chica de las gafas oscuras tuvo una idea. ¿Y si fuese a poner en la puerta de mi casa un papel diciendo que estoy aquí? Así si aparecen mis padres podrán venir a buscarme. Llévame contigo. Quiero saber lo que está ocurriendo fuera, dijo el viejo de la venda negra. Y también nosotros salimos, dijo hacia su mujer, el que había sido el primer ciego. Pero es posible que la escritoría vea, que esté pensando en volver a su casa. De camino trataré de encontrar algo que se coma. Le voy a hacer lo mismo, dijo la chica de las gafas oscuras. Minutos después, ya solos, el médico se sentó al lado de su mujer. El niño estrábico dormía en un extremo del sofá. El perro de las lágrimas tumbado con el hocico sobre las patas delanteras. Abría y cerraba los ojos de vez en cuando para indicar que seguía vigilante. Por la ventana abierta, desde la altura del piso, llegaba el rumor de las voces alteradas. Las calles debían estar llenas de gente. La multitud giraba una sola palabra. Veo. Los que decían que ya le habían recuperado la vista, le decían a los que de repente la recuperaban. Veo, veo. Realmente empieza a parecer una historia de otro mundo aquella que se dijo. Estoy ciego. El niño estrabó como murmuraba. Debía de estar soñando. Tal vez estaría viendo a su madre, preguntándole. ¿Me ves? ¿Ya me ves? La mujer del médico preguntó. Y el médico dijo. Este probablemente estará curado cuando despierte.
Con los otros no será diferente. Lo más seguro es que estén ahora recuperando la vista. El que va a llevarse un susto, pobrecillo, es el amigo de la venda negra. ¿Por qué? Por la catarata. Después del tiempo pasado de que lo examiné, debe de estar como una nube opaca. Va a quedarse ciego. No en cuanto a la vida esté normalizada, como cuando todo empieza a funcionar. Lo pero, será cuestión de semanas. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé. Quizá algún día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que viendo no ven. La mujer del médico se levantó, se acercó a la ventana, miró hacia abajo, hacia la calle cubierta de basura, a las personas que gritaban y cantaban. Luego, alzó la cabeza al cielo y lo vio todo blanco. Ahora me toca a mí, pensó. El miedo súbito le hizo bajar los ojos. La ciudad aún estaba ahí.